Bueno, gente, vamos allá con el Café de Mongolia de martes. El programa favorito de negacionistas, terraplanistas, conspiranoicos, antivacunas, republicanos, comunistas. Dios mío, no me salía comunista. Adoradores de Satán, amigos de Putin, Quillonún, Juan Valdés, Amorás, capitán periodismo, sargento finante del Imperio Otomano. Para que después digan que lo tengo grabado. Cadistas, camioneros, hackers rusos, poseídos, masones de grado 33, jugadores de los Sims, igual a tu gran seductora, jubilados, oficinistas llorones, cuñados, princesitas de la media jornada, que sé que sois la mayoría, reptilianos, illuminatis y antidiluvianos en el Café de Mongolia de martes 12 de septiembre. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo súper bien. Besote a la gente del directo diferido. Madre mía, tú. Que se me lengua la traba, gente. No sé qué me pasa. Me tengo que grabar la intro para no tener que hacerla yo, porque esto es un coñazo tener que estar haciendo la intro. No me gusta. No me gusta. Es que cada vez la lista es más larga y al final me termino trabando. Tengo más o menos cronometrado en qué segundo tengo que empezar, pero luego siempre, por lo que sea, me trabo, me entretengo, lo que sea, y al final termino corriendo. Pero bueno, así practico también para hablar más rápido en el Café de Mongolia. ¿Qué pasa, gente? Espero que vaya todo súper bien. Vamos a darle al martes. Traigo un montón de noticias mezcladillas. Vamos a hablar hoy de la ley del sí solo sí, que no se ha hablado nunca, ¿verdad? De la ley del sí solo sí. Vamos a hablar de Caso Neurona, vamos a hablar de Pepe Vox. Vamos a hablar también de la hormiga roja de fuego. ¿Sabéis lo que es la hormiga roja de fuego? Entra la hormiga roja de fuego en España. Vamos a hablar de... traemos una noticia de Tesla que no es específicamente novedad, pero sí que responde a la pregunta de... ¿Tesla tiene la mejor conducción autónoma del mundo ahora mismo? Pues traigo un artículo que hemos estado hablando en la previa y ha surgido la duda y hemos dicho, bueno, pues vamos a buscar algo y nos lo ha pasado Jota, así que vamos a leerlo. No lo sé. ¿Vale? Dice mucho Chili, pero bueno, ¿cuánto dinamismo ese café va extra fuerte totalmente? Pero la tienes escrito por ahí, dice Dracod. Hombre, imagínate que no lo tuviera escrito. Está aquí todo. Es un post-it. Dracode, un post-it. Tiene que estar todo en post-it. Ya sabéis que yo soy un obseso de los post-it. De hecho, la pared la tengo llena de post-it. No es broma. Tengo un montón de post-it en la pared. Bueno, gente, venga, vamos ahora con la primera noticia, que si no, luego se nos hace mogollón de tarde y lo quiero hacer en una hora, que ya sabéis que soy perfectamente capaz, por favor, que nadie opine lo contrario, nunca. Y venga, vámonos con la primera noticia. La justicia rebaja en un año la pena de uno de los condenados de la manada al aplicar la ley del solo sí es sí. ¿Vale? En la pena del solo sí es sí. En resumen, y por explicarlo mucho, muy rápido, ¿vale? Fue una revisión de una nueva ley que sacó el gobierno que tenemos ahora mismo en funciones, pero cuando estaba en no funciones, sino que estaba gobernando normal, que lo que hacía era, tenía en cuenta lo que era, creo que era el acoso sexual, la agresión sexual, ¿vale? Lo juntaba como todo esa agresión sexual, ¿vale? Y al hacerlo todo agresión sexual, las penas iban desde un año hasta ponte 15, ¿no? Imagínate, esto lo explico muy rápido y muy divulgativo, no es exactamente así, pero yo creo que se entiende. Ante acoso sexual, imagínate que iba de 1 a 5 años, el acoso. Y la agresión, pues, era lo siguiente, ¿no? Iba de 6 a 15 años. Pues ahora, al ser todo lo mismo, la agresión sexual es de 1 a 15. Ponte, ¿no? Me estoy inventando los años, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te condenan por agresión sexual, pero te revisan la pena, pues ahora dice, bueno, pues tú antes estabas en agresión sexual de 6 a 15. Bueno, pues te voy a poner 6, la pena mínima. Pero cuando te reviso la pena, por ahora con la nueva ley, pues ahora lo mínimo es 1. Pues te puedo rebajar algún año, ¿no? Porque, claro, ahora dentro de ese nuevo baremo, pues estarías por abajo. Esto se achaca un poco a que son los jueces, ¿vale? Los que están reinterpretando la ley, pero mal. No está siguiendo el espíritu original de la ley. ¿Cuál es el espíritu original de la ley? Porque esto es importante. Bueno, los jueces suponen que lo tienen que saber, lo tienen que llevar consigo. Las leyes se hacen con un espíritu, ¿vale? Una idea de castigar más o castigar menos, o ser más favorable o menos favorable, o castigar ciertos comportamientos, ¿no? En este caso, la ley del sí solo sí, ¿cuál era el espíritu de la ley? El espíritu de la ley del sí solo sí era castigar de forma más dura cualquier agresión sexual. ¿Vale? Cualquier acoso y agresión sexual, castigarlo de forma más dura, más severa, ¿vale? Porque teníamos un grave problema endémico en la sociedad, pues por machista, por tóxicos y por, ¿vale? Por que vemos a la mujer como un objeto, ¿vale? Y entonces, pues, eso, ¿vale? Castigarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que los jueces dicen, bueno, pero si lo reinterpreto de esta manera, puedo sacar a los depredadores sexuales, a los violadores, a todas estas cosas, a los agresores sexuales, los puedo sacar antes de la cárcel. Ya, pero eso va en contra del espíritu de la ley. Ya, pero... yo como juez puedo interpretar la ley como yo quiera.
Pues entonces no es el gobierno el que está sacando a la gente de las cárceles, ¿no? Entonces eres tú en persona. Porque el gobierno saca una ley con un espíritu, pero tú decides saltarte el espíritu de la ley e interpretarlo de forma más dura, ¿no? O sea, más dura para el gobierno, me refiero. O sea, de interpretarlo de una forma torticera, que suele decir, ¿no? De forma contraria al espíritu de la ley, forma contraria al espíritu de la ley. Sí, bueno, pero la gente no se mete con los jueces, porque los jueces la gente no lo puede votar. La gente con quién se mete, con el gobierno. Entonces, si yo le rebajo un año, como veis la noticia aquí, le rebajo un año a uno de los violadores de la manada, la gente que va a pensar, el juez cabrón que está reinterpretando la ley del sí solo sí de forma torticera para quitarle un año a un violador, no. La gente va a decir, Irene Montero, feminazi, voy a por ti, ¡oh! ¿Vale? Eso es lo que piensa la gente. ¿Por qué? Porque somos así de gilipollas. Ya está. No tiene más, ¿vale? Este es el resumen muy rapidito para que la gente... No, Irene Montero es la ministra de Igualdad, por si hay gente que no es de España, que lo entienda, ¿vale? Ya está, no tiene más, ¿vale? Esto es cómo se hacen las leyes. Las leyes lo hacen con un espíritu y luego los jueces la interpretan. La interpretación tiene que ser siempre a favor de ese espíritu, no en contra de ese espíritu, ¿vale? Esto algún día, lo de la interpretación del sí solo sí por parte de los jueces en España, algún día se estudiará porque fue tremendo. Lo que hicieron los jueces, algunos jueces cogían y llamaban, se ponían en contacto con los abogados de los violadores y decirle, oye, pídeme la reinterpretación de la condena, que te revise la condena porque te la voy a rebajar. El juez llamando al abogado. Hay abogados, hay declaraciones, hay noticias de abogados diciendo, a nosotros nos avisó el juez de que fuéramos a pedir la revisión de la condena porque ahora con la nueva ley nos rebajaba. Pero si es que el espíritu de la ley es endurecerla, no rebajarla, ¿vale? La ley dice que si saca una nueva ley no te la pueden endurecer, pero sí se puede rebajar. ¿Vale? Entonces, con la ley del sí solo sí no pretendían rebajar los años a nadie. Al revés, lo que pretendían es que los nuevos juzgados, la nueva gente que se juzgara, se le pusieron penas más duras. ¿Vale? Porque a todos los que antes hacían acoso sexual, ahora entran dentro de agresión y se le pueden poner penas más duras. ¿Vale? Pero hubo un número de jueces en España que decidió ir en contra del gobierno, reinterpretando de forma torticera y en contra del espíritu de la ley el sí solo sí. Y estamos de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Dice Juanma que la gente no se mete con los jueces porque los jueces se han puesto en los medios como que no tenían más remedio. Sí, sí, algunos jueces, obviamente, porque luego hemos visto otros jueces que dicen, no, eso no es verdad. Pero claro, los medios de derecha, ¿qué van a decir? Es que eso es así. Pero bueno, vamos a leer, ¿vale? Dice, el Supremo impuso una condena de 15 años próxima cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley ha rebajado sensiblemente. Dice, recordad que esto es el diario El Mundo, aunque esta noticia también está en el diario El País, ¿vale? Habría que ver el punto de vista del diario El País, pero como es de pago, no me deja leer, me tengo que registrar y su puta madre, he mandado al diario El País a tomar por el culo. Y voy a leer lo del diario El Mundo, que me da mucha más satisfacción meterme con el diario El Mundo, ¿vale? El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año, de 15 a 14, la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los 5 condenados de la manada por la violación grupal de San Fermín en 2016 en la aplicación de la ley orgánica tal. La Sala de lo Civil sostiene que la condena debe reducirse, puesto que el propio Tribunal Supremo señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años próximo cercana al mínimo legal, unos mínimos que la citada ley rebajó sensiblemente, según ha informado. Así, según explica la Sala, la pena máxima continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años y tres meses a un día y un día a 13 años. En consecuencia, los 15 años de prisión impuestos quedan 2 años por encima del mínimo posible, que efectivamente están dentro del arco penológico posible. Penológico, ¿eh? Pero que, a juicio de la mayoría de la sala, ya no cumple el parámetro fijado por el Tribunal Supremo en sentencia cuando calificaba la pena impuesta como muy próxima al mínimo legal o como pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo, argumenta. No sé. Y el primer comentario, mirad lo que dice el primer comentario, ¿vale? Dice, pero hombre, estas cosas se hacen en campaña electoral. Si vamos a influir en política, hagámoslo bien. El diario El Mundo, ¿eh? Primer comentario. Pero hombre, estas cosas se hacen, no sé si lo dice con sarcasmo. Dice, pero, porque ya es que me parece tan obvio que yo creo que tiene que ser sarcasmo, ¿no? Pero hombre, estas cosas se hacen en campaña electoral. Si vamos a influir en política, hagámoslo bien. Es que brutal, ¿eh? Es que brutal, ¿eh? Buenos días, Hugo. Larguirux dice, y ese desgraciadamente es el problema de esta gran parte de que no se renueve la cúpula general del Poder Judicial. Claro, no, evidentemente. Mientras que el Partido Popular tenga el control de eso, esto es que estamos, está secuestrado, tío. Y no sé, tío. Y hasta Europa se ha metido, tío, que eso es antidemocrático, inconstitucional y todo el rollo, pero ahí siguen, tío. Ahí siguen. Es que le dan vueltas para rebajar un año. Que además el juez que lo ha rebajado es un pieza. Sí, sí, no, lógicamente, esto está hecho en plan a ver dónde puedo sacar la noticia contra el gobierno. A ver dónde la puedo sacar. Esto ya no entra en campaña ni entra en nada, así que esto ya no va a influir en nada y se va a olvidar. Menos mal,
menos mal, porque esto está hecho de forma torticera para intentar influir políticamente, pero evidentemente no lo consigue. Repito, esto es una tontería, ¿vale? Esto no debería haber ningún juez que dijera estas cosas, ¿vale? Esto debería ser sancionable desde el punto de vista del juez. Esto tendría que ser prevaricación o algo, porque es decir, tío, tú no puedes legislar en contra del espíritu de la ley. La ley no se interpreta de forma... iba a decir objetiva, pero no sé si estoy siendo correcto, porque algunos pensaréis, sí, claro, como que no, el juez tiene que ser justo y objetivo. Un juez suele ser subjetivo, porque cuando aplica los años de condena, ¿vale? El culpable o inocente supone que tiene que ser objetivo, pero cuando aplica los años de condena es subjetivamente lo que el juez considere, ¿me entiendes? Y cada juez va a considerar una cosa, y por eso hay jueces que revisan condena, porque si fueran objetivos no habría que revisar nada. Entonces, se entiende que siempre hay un punto de subjetividad en todas las condenas y en todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, tú tienes que entender... Primero, la filosofía de la ley, ¿vale? ¿Debo de condenarte con la nueva ley más o menos? La filosofía era subir las penas, ¿vale? Pues como no te las puedo rebajar porque la ley va en contrario, pero tampoco te la puedo subir porque la ley ha salido después de tu condena, pues te quedas igual y ya está, ¿vale? Si fueras un nuevo condenado, te pondría más pena seguramente porque la ley está pensada para endurecer, no para rebajar. Cualquier juez, y esto se supone que se informó a los jueces, ¿no? Cualquier juez que rebaje penas con la justificación de que la ley baja el mínimo, está yendo en contra del espíritu legal. Del espíritu de la ley, perdón. Está yendo en contra del espíritu de la ley. Y eso habría que ver cómo castigarlo o eso habría que ver cómo condenarlo. ¿Vale? Tú no puedes ir en contra del espíritu de la ley. ¿Vale? Porque supone que tú te has hecho juez para hacer justicia, tío. Y esto es usar la justicia con fines políticos. Porque tú lo que quieres hacer es manchar la imagen del gobierno. Y eso es los jueces metiéndose en política. Y me diréis, esto pasa en todos los países del mundo, ¿por qué tal? Mira Estados Unidos, cómo los jueces están metidos en política. Lo mismo Estados Unidos no es el mejor ejemplo. Lo mismo no deberíais poner nunca a Estados Unidos ejemplo de nada, ¿vale? Estados Unidos nunca debería ser ejemplo de nada. Cuando penséis que Estados Unidos es un ejemplo de algo, decid mal, mal, ¿vale? Mal, mal. Y te pegas a ti mismo, ¿vale? Te pegas a ti mismo. Pégate a ti mismo, ¿vale? No, Estados Unidos ejemplo de absolutamente nada. Yo alguna vez confieso que he puesto ejemplo de Estados Unidos de alguna cosa. El otro día lo dije con la... No, hoy lo dije. No, ayer lo dije. Creo que lo dije con las hipotecas, creo, con lo de las casas, que en Estados Unidos podías dar tu casa en dación de pago, ¿no? Lo dabas y anulabas la hipoteca, ¿no? Y aquí en España, pues, se revaloriza, no sé qué, no sé cuánto. En realidad estás equivocado, soy un ejemplo de algo. Sí, claro. A ver qué me dices. Lo dice el que ayer puso Estados Unidos de ejemplo totalmente. Es que tienes razón. Pero me pegué a mí mismo, me fustigué, David, lo juro. Ejemplo de no hacer, dice John Sala, claro. Es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro, pues mira, es un buen ejemplo. Bueno, siguiente noticia. Una ciudad termina inundada de pino, de vino. ¡Viva el vino! ¿Vale? Tras la explosión de un almacén de esta bebida. Dice, según apunta el diario de Coimbra, más de 2 millones de litros salieron a las calles del municipio. Bueno, esto me parece brutal, pero ahora yo me pregunto, ¿este vino qué pasa con él? O sea, esto si se absorbe la tierra, al final esto es alcohol, ¿no? Esto ya está alcoholizado, ¿no? Esto es vino que supongo que estaría para, no sé, macerándose, ¿cómo se dice? Madurando, en bodega, ¿no? Entonces esto tiene alcohol. ¿Qué pasa cuando el alcohol entra a la tierra, entra a los cultivos? Fermentando, eso, gracias, Simón, no me sale la palabra. Esto te está fermentando. ¿Qué pasa cuando esto entra en la tierra? Porque la fermentación se hace con bacterias. ¿Qué pasa cuando las bacterias entran en la tierra? Las bacterias se mueren, puede que esas bacterias se mueran, no lo sé. Viven en la tierra, viven entre nosotros, contaminan las aguas. Esto simplemente endulza la tierra y le da más potencia a la tierra. No sé, o sea, ¿qué está pasando? O caen por las alcantarillas y esto hay que depurarlo luego, van a las aguas residuales. ¿Esto cómo va? Hubieron más casos de combatir y ahogamiento. Claro, la gente en la calle así, poniendo la boca, ¿no? En principio es biodegradable, no hay problema, más que algún que otro pez borracho, dice Gomagasí, ¿no? ¿Tú crees? Las imágenes que se han podido ver este domingo en el municipio de Anadia, situado al sur de Oporto, en Portugal, han sido muy llamativas. Las calles de la localidad se han llenado de vino, una bebida que ha teñido de granate muchos edificios por los que han pasado. El motivo, hostia, tú espera que se está quedando pillado. El motivo ha sido la explosión de un almacén de esta popular bebida, situado a las afueras del municipio. Dos tanques llenos de vino desbordaron todos los sistemas de seguridad de la bodega que los comerciaba, provocando que se desbordase y brindando unas curiosas imágenes que han triunfado en las redes. Según señala el diario de Coimbra, la empresa ya se ha hecho responsable de los daños provocados, pero desde el ayuntamiento han asegurado que, gracias a la rápida respuesta de los bomberos y los voluntarios que se pusieron a beber y a embotellar,
lograron que el vino no llegase al río. A ver. ¿Consiguieron que esto no llegase al río? Pues explícame tú a mí cómo, tío. Por viento voy a estar. Voy a mutearlo, ¿vale? Madre mía, tío. Es que es un puto río de vino, ¿eh? Menuda barbaridad, loco. Qué cantidad de vino, tío. El caso de haber ocurrido podría haber provocado un serio desastre medioambiental debido a que el río terminaría completamente contaminado y difícilmente recuperable, ya que eliminar el alcohol del agua es una tarea compleja. 2,2 millones de litros de vino fueron desperdiciados. 2,2 millones de litros de vino. Madre mía. Tenía que oler fino después. Claro, eso es fortísimo, tío. ¿Había entrado alguna vez en una bodega? ¿Cómo huele eso? Una bodega grande, una bodega rollo las de Jerez. Grande, ¿vale? En Cádiz nos llevan de excursión a las bodegas, este tipo de historia, ¿vale? Entras a una bodega y marea de lo fuerte que huele. Pero marea de lo fuerte, fuerte, fuerte que huele. Es como abrir una botella de alcohol y poner la nariz así, ¿vale? Pero huele a vino, huele fuerte. Y marea. Tardas minutos, varios minutos en acostumbrarte. Te llega a doler hasta la cabeza de lo fuerte que huele, ¿vale? Los vapores dentro de una bodega. Es impresionante. Pues, tío, yo imagino esto. Es verdad que esto está a cielo abierto. Y evidentemente no es lo mismo. Pero, joder, ¿eh? Dice David, depende del punto de fermentación que estuviera, en bajos pitos de fermentación, actúa como abono. Si está muy avanzada y ya no queda más azúcar y mucho arsénico y alcohol, dañaría la tierra, sí. Dice J, si fuese mi ayuntamiento, te diría que se va con los pluviales que no se depuran y ahora limpiar todas las calles porque cuando los pozos sequen, no creo que huela muy bien. No, esto va a ser increíble. Viva el vino y de forajido, pues sí. Son con el olor, ya estás piojo. Sí, sí, con el olor, es brutal, ¿eh? O sea, las bodegas de Jerez, que son visitables y tal, puedes pedir visita y tal. Es impresionante, tío. Cuando entras allí, está muy bonito porque te enseñan todo por dentro como es, las barricas y te explican los años de curación y no sé qué, de fermentación, no sé qué. Te explican todas las movidas y está chulo si te gusta saber de vinos y tal. Pero es ultra fuerte el olor, tío. Es como... ¡buf! Yo trabajé un año en una... Un año y pico, creo. En una imprenta y me recordaba eso. Las imprentas, ¿vale? Tienen un olor a tinta, ¿vale? Tienen un olor a pigmento muy fuerte también, ¿vale? Porque es una nave cerrada y tal, y estás todo el rato ahí imprimiendo y todo el rollo, y estás todas las tintas ahí al aire libre, ¿vale? Y cuando entras, tardas un rato en acostumbrarte porque te llega hasta doler la cabeza del olor del olor tóxico, ¿vale? Tan fuerte. Pero llega un momento en el que ni lo hueles, se te satura la pituitaria y ya ni lo hueles. Y es como... Y sales de allí oliendo fortísimo. Yo me acuerdo que la ropa me olía y me acuerdo que eso era cada día durante semanas hasta que ya el cerebro se te terminaba acostumbrando. Entrabas, olía y ya tirabas para adelante. Pero uf, ¿eh? ¿El vino no tiene sulfitos? Ni idea. ¿El vino tiene sulfitos? El vino contiene ácidos, no creo que vaya muy bien para la tierra de Trinidad. Claro, es por eso lo que yo preguntaba, pero bueno. Depende del grado de fermentación, ¿no? Habéis dicho. En fin, siguiente noticia. La seguridad social en España tiene superávit de 4.774 millones tras el récord de ingresos por cotizaciones. Evidentemente, si tenemos récord en gente trabajando, ¿verdad? Y por tanto, récord del paro que ha bajado, tenemos a mucha gente cotizando a la seguridad social. Por tanto, superávit de repente la seguridad social, ¿no? Los ingresos por cotizaciones crecen un 10,2 interanual hasta alcanzar los 89.000 millones de euros. Esta noticia ya la leímos, pero esto no, de repente no lo estamos viendo en ningún medio. Porque no estamos viendo, lo estoy viendo yo en bolsamanía.com, que la seguridad social en España tiene superávit. Y yo, pero tío, ¿esto no supone una buena noticia? Que Perro Sánchez está recaudando más en la seguridad social y que tiene dinerito para las pensiones, dinerito para las cosas. Ahora de repente esto no sale a ningún lado. ¿Por qué? Porque fomenta, mira el escriba lo contento que está. Dice, el récord de ingresos de cotizaciones permite a la seguridad social registrar un superávit de los 7 primeros meses del año. Según los datos aportados por el ministro que dirige, Escribá, los ingresos por cotizaciones crecen un 3,2 total. El argumento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimenta un incremento interanual. Además de cotizaciones de desempleados, que se cifran 5.300 millones de euros, lo que se representa un aumento del 9,3. De esta forma, los ingresos por cotizaciones sociales siguen marcando máximos históricos. Claro, entiendo que si tienes un tío que ya no está en paro, o ya no está cobrando el paro, por tanto, es menos dinero que sale de tus arcas, y encima ese tío consigue trabajo, esa persona encima mete dinero en las arcas. ¿Vale? No es que ya no le des, es que ese tío encima paga. O sea, no sé, yo lo veo un win-win, ¿no? Hasta que el paro vuelva a subir, ¿no? Cuando gobierne el PP, ¿no? En términos absolutos, y también registran mayor incremento de los últimos 16 años, los primeros 7 meses del año, si se toman como referente los datos de 2019, último ejercicio tal. Me estoy imaginando ahora al PP entrando en el gobierno y diciendo, hemos bajado el paro histórico con el PP, sí se puede, ¿eh? Y diciendo, pero si esto lo hicieron los anteriores. No, ¿ahora quién gobierna? Yo, ¿no? Pues yo tengo récord de ahora de ocupados. Y los fijos discontinuos ahora son la hostia. ¿Vale?
La Televisión Española y La Sexta sí lo han dicho en varios programas, no sé las demás cadenas, dice el Labón. Tío, pues lo estuvimos buscando en el periódico El País y no lo dijo. Lo decía El Mundo en la cuarta sección al final, tío. Era tristísimo. Pero bueno, tú dices que en Televisión Española y otras cadenas se lo han dicho, ¿no? Bueno, güey. Dice María, no sale porque las portadas es la rebaja de condena del animal de la manada. Claro, ya supongo, claro, lógicamente no da tiempo. No da tiempo. Pero eso, ¿sabes? Imagina al PP diciendo, ¡buah, hemos bajado el paro muchísimo y tenemos superávit y las pensiones están garantizadas otros 20 años! ¡Vamos! Y se dándose palmadita a la espalda. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Chavala, que sí se puede, sí se puede! Y es como, Dios mío, ¿sabes? Eso está claro, siempre se ponen medallitas de lo que hacen los demás. Sí, está claro. Si es que si miráis históricamente, al PSOE siempre le toca pasar las putas, tío. Al PSOE siempre pasa a pasar las putas, ¿no? Como Zapatero con la crisis. Y ahora a Pedro Sánchez le ha tocado la pandemia, la guerra de Ucrania, tío. Es como, tío, o sea, por favor, ¿vale? Por favor. Podría, ¿sabes? Podría ser otra cosa. Además, que también te digo que a Zapatero le tocó pasar las putas por la burbuja inmobiliaria por donde nos metió Aznar. O sea, recordemos que fue las vacas gordas que fabricó Aznar artificialmente, que luego reventaron, la patata caliente esa que luego le reventó a Zapatero, ¿vale? Me gustaría saber qué hubiera pasado si Aznar hubiera seguido, si no hubiera pasado el 11M, ¿no? Y Aznar hubiera seguido gobernando. Aunque imagino que hubiera dicho, no, ha sido Goldman Sachs en Estados Unidos, creo que ha sido, ¿no? O Lehman Brothers, ¿no? Que ha reventado Estados Unidos y nosotros tenemos la culpa. Es un efecto en cadena, nosotros no hemos hecho nada, es un efecto en cadena. No podemos hacer nada, ¿vale? Es que decía, tío, no me jodas. Simbo dice, la izquierda históricamente le toca reparar errores y corregir la deuda del país, en la misma medida que comerse la mala prensa. Pues igual que ha pasado con los ayuntamientos, ¿qué ha pasado en Madrid con Carmena? Que arregló los pufos del PP y luego vino el PP y dijo, perfecto, nos han arreglado los pufos, otra vez a gastar. Pasó en Cádiz con Podemos y el Kichi, que arregló todos los pufos que tenía el PP, 500 millones de deuda que tenía Cádiz, tío, una ciudad con más paro de Europa. Y tenía un montón de pufos, 500 millones en pufos. Y cogió el Kichi, se quitó el sueldo, empezó a bajar la deuda y ahora ha venido otra vez el PP y ha dicho, uff, ya me la han saneado, voy otra vez para adentro. ¿Sabes? Y así con todo, y supongo el Ayuntamiento de Valencia exactamente igual, que con Rita Barberá hizo otra vez lo mismo, vino... iba a decir Ximo Puig, pero ese de Valencia, ese de la Comunidad Valenciana. No me sale. Bueno, el alcalde de Valencia, el de Compromís, y arregló los pufos y otra vez, ahora viene otra vez el PP y Vox y dice, uff, ya está, lo han saneado, otra vez para adentro. Y esto el rato igual, yo veo el histórico y digo, es que siempre lo mismo. John Ribó, gracias, Labón. John Ribó, no me salía. Zapatero era muy bueno, pero se comió todo un martanazo. Zapatero, marronazo, sí. Zapatero era bueno en algunas cosas, en otras yo no estoy de acuerdo con las cosas que hizo, ¿eh? O sea, Zapatero hizo buenas algunas cosas, no digo que no, ¿vale? Lo de ETA, estas cosas, algunas leyes, matrimonio homosexual, ese tipo de historias, lo hizo perfecto. Pero otras no creo, otras no creo. Yo, personalmente, otras no las creo, pero bueno. Sancho Panza también. Siguiente noticia, va. Podemos pide... Esto es interesante, esta noticia. Espérate, tío, se me está bloqueando. Mira, son estas webs, tío, que me bloquean, se me bloquea la... No sé por qué, tío. Se me bloquea el navegador, tío. Ah, es por esto porque está cargando. Está cargando. Tengo otras noticias que están cargando. Tengo otras pestañas que se ponen a cargar y me paralizan el navegador, tío. Voy a ir cerrando noticias. Tengo que encontrar la manera de que no me recarguen otras webs, tío. Porque no me dejan ni... Mira, es que me tiene bloqueado completamente. Me tiene bloqueado, no sé por qué. Podemos pide juzgar... Hostia, tú. Espérate, que va para arriba y para abajo ahora. Madre mía, tú. Podemos pide juzgar por Lofer... a los jueces de Neurona tras el cierre del caso. ¿Qué es Lawfare? Lawfare, evidentemente, término acuñado en Estados Unidos. ¿Qué es Lawfare? Lawfare es usar los procedimientos judiciales con fines políticos. Es decir, denuncio a un político o a un partido, ¿no? Simplemente para manchar su imagen, aunque no haya nada detrás. Pero el simple hecho de denunciarlo y encauzarlo en un procedimiento judicial e imputarlo ya hace que salga en portadas, que salga en redes sociales, que se le critique en programas de televisión, creas toda una burbuja, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que, yo qué sé, Obama, esto es ejemplo de la Fox, ¿vale? De la Fox con Obama, ¿vale? O Fox con Obama. Atended a esto, que esto sucede de verdad. Si yo digo que Obama no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad estadounidense, que es africano, porque yo no he visto su pasaporte, yo no he visto su nacionalidad, lo mismo nos está engañando, ¿vale? Y lo denuncio por no, por, para que enseñe, lo denuncio, ¿vale? Ante la justicia estadounidense... para que muestre su nacionalidad. Porque lo mismo nos está engañando el negro ese, ¿vale? Y diréis vosotros, ¿eso cómo va a pasar, no? Esto pasó de verdad. Robert Isle, ¿no? Robert Isle, el director de Fox News, desde que se creó en los 90 hasta que murió hace 2 años,
que tiene una serie sobre él, que es la de La Verdad esta, ¿cómo era? La Voz Más Alta. La Voz Más Alta. Buscáis esa serie, brutal. ¿Vale? Con Russell Crowe, haciendo además de Robert Isle. Bueno, decía, vamos a meternos con Obama. Y vamos a decir que no tiene nacionalidad americana porque yo... ¡Ey! Yo no la he visto. Vamos a denunciarlo. Y vamos a ponerlo todo el rato en prime time, ¿vale? Porque sí que musulmán, que sí que lo mismo de África, que sí lo mismo demasiado negro para ser estadounidense, que si a mí hay algo aquí que no encaja, voy a sacar rumores, ¿vale? Y vamos a estar todo el rato en portada, todo el rato en el juicio, lo vamos a meter en una bola mediática, ¿vale? Y vamos a obligarlo judicialmente a que enseñe el de esto. Y lo metes durante semanas en eso, hasta que un juez amigo tuyo coge el caso y dice, vale, yo lo voy a enjuiciar. Y dices tú, vale, enjuícialo, pero ahora no. Enjuícialo dentro de 3 meses. Dame 3 meses para seguir sacándole partido. Vale, pues voy a decir que tengo muchas cosas y que ahora mismo no puedo juzgarlo, pero ya lo pillo yo, ¿vale? Dejármelo a mí este caso, dejármelo a mí el de Obama, dejármelo a mí, ¿vale? Entonces tú mientras durante 3 meses puedes hacer un ruido mediático que te caga, ¿vale? Y pone a la gente la opinión en contra, ¿vale? Ya está. Lofer de libro. Luego coges, lo juzgas, llama a Obama y yo dice, oye, pero esto no tiene ningún sentido. Toma, mi DNI, ya está, se acabó. Ah, pues sí, oye, que sí, que es americano, ya está. Vale, pues ahora me invento otra cosa. Ya está juzgado. Pero cuando vemos que Obama es estadounidense, ni siquiera lo saco en portada, ni lo menciono, porque ¿para qué? Sigo con otra cosa. Sigo con otra cosa, ¿vale? Lula da Silva dice, mamen, claro, todas estas cosas, ¿vale? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, pues el caso Neurona es más de lo mismo. Es que hay corrupción en Podemos, es que han robado, es que están financiados por fuera, es que casos de no sé qué. ¿Pero todo eso está apoyado en algo? ¿Tiene algún tipo de edad? No, pero quiero que lo investigue un juez. Y un juez lo coge, lo mantiene ahí durante 3 años, ¿vale? Y después de 3 años, cuando ya ha pasado, cuando ya Podemos está reabsorbido en Sumar, cuando ya Podemos ha desaparecido y ya no tiene relevancia política, coge y dice, oye, que he mirado los papeles y resulta que es que no hay caso contra Podemos, no hay ningún tipo de prueba, ni ningún tipo de nada. Esto es una persona que se la ha inventado y ya está. Oye, que queda Podemos, está totalmente fuera del caso Neurona. Esto no se va a juzgar porque esto es tontería. Es como juzgar a Batman. No, Batman no tiene nada que ver aquí, ¿vale? Pues Podemos tampoco, ya está. Pero han sido 3 años de machaque con el tema del caso Neurona. Han sacado a Monedero, creo que ha sido, y han sacado a Podemos. Pero no lo vas a ver en portada, no lo vas a ver en ningún lado. 3 años machacando con eso, y cuando termina, ¿vale? Cuando ya, oye, que esto no tiene ningún sentido, que esto es una tontería, que estos entes son inocentes, que estos entes no tienen nada que ver con eso. No verás portada, no verás nada. Otro caso del lawfare del libro. Se entiende entonces lo que es el lawfare, ¿no? O sea, ahora la pregunta y la reflexión que hay que sacar de aquí es, ¿qué hacemos cuando pase esto? Porque las denuncias no se pueden dejar de investigar, gente. Las denuncias hay que investigarlas. Pero el problema es que cuando metes esta herramienta de por medio políticamente es muy peligrosa. Porque imagínate que a mí se me ocurriera denunciar que el PP tiene una caja B. Imagínate que a mí se me ocurriera denunciar que el PP tiene una caja B. Y que todos los tesoreros que ha tenido el PP han aceptado donaciones ilegales en negro y que luego ese dinero se lo han repartido entre amiguitos del partido, todos listados en unos papeles, ¿vale? Y que gracias a eso, cuando han gobernado, le han devuelto los favores en plan de en forma de leyes y en forma de enchufismo. Y están traficando con el Estado español a sus amigos todo el rato. Por tanto, no gobiernan para el país, gobiernan para sus amigos. Tú imagínate que a mí se me ocurriera denunciar eso. Cosa totalmente irreal, completamente mentira y que nadie se imagina algo así. Evidentemente, ¿no? Evidentemente o no. ¿Vale? Fantasía, sí, sí, totalmente. ¿Vale? Pues claro, eso, si a mí se me ocurriera denunciarlo, ¿qué pasaría? Pues que le traería muchísimo perjuicios al pobre Partido Popular, que evidentemente nada tiene que ver con esto, y sus jueces, que no son ni amigos ni nada, ¿verdad? Los jueces del PP no son ni amigos ni nada. Dirían, oye, esto hay que investigarlo, esto es muy serio. Y lo investigarían, y le cerrarían la sede, y los meterían a todos en un procedimiento judicial muy severo, los sentarían todos en el banquillo, les preguntarían, saldría todos los días en portada, hasta que al final el partido se vería en mínimos históricos, porque nadie lo votaría, porque todo el mundo diría, Dios mío, con lo que han robado. Y luego, dentro de unos pocos de años, cuando toda esa tormenta se diluyera y se viera que son completamente inocentes y que no hay ninguna caja B, ¿vale? La gente ya estaría totalmente insulada con el PP y no sacaría ningún voto. Pero como eso yo no me he atrevido a hacerlo, siguen sacando mayorías absolutas. ¿Verdad? ¿O no? Pero bueno, pura fantasía, ¿no? Bueno, pues esto, ¿vale? Ha ocurrido con Podemos, ¿no?
Dice, no solo una campaña contra Podemos, es también contra la democracia, afirma la voz del partido Isarra. Claro, evidentemente estás jugando con la democracia, porque el momento en el que tú tienes una herramienta tan poderosa que es el lawfare, y te das cuenta que funciona, lo que yo le llamo el Big Berta, ese cañón que está también afinado, ¿no? Con los medios de ultraderecha, metiendo caña, ¿no? Yendo a por uno, yendo a por otro. Empezaron con Pablo Iglesias, luego con Irene Montero, luego con ahora con Yolanda Díaz, que si con Perro Sánchez, que si con Podemos, ¿no? El Big Berta, ¿no? Lo tienen completamente afinado, saben cuánta gente en redes sociales, los grupos de Telegram, todo la, yo qué sé, Facebook, WhatsApp, los medios digitales, las televisiones, ¿no? Sus voceros en televisión, todo este tipo de historias, ¿no? Lo tienen todo muy afinado. Entonces, es en plan pim, pam, pim, pam, ¿no? Entonces, están modificando y están manipulando la democracia, porque la gente está completamente manipulada, ¿verdad? Para sus bienes y sus fines personales. Dice María, tú denuncias una fake, el lawfare se pronuncia cuando el juzgado lo admite a trámite. Por eso hay que denunciar a los jueces que han entrado en esas fakes. Es que, María, debería salir una ley europea, que sé que Europa lo está intentando dilucidar este tema. Hay que sacar a nivel europeo una ley anti-fake news, ¿vale? Entonces, se debería castigar las fake news a nivel europeo. La Europa como institución debería tener dentro de su constitución, o dentro de sus leyes, no hace falta que esté dentro de su constitución, pero dentro de sus leyes, una ley para castigar las fake news. Sobre todo las fake news con fines políticos, ¿vale? Entonces, porque eso mancha la democracia de cada país, ¿verdad? Cuando recordad todavía el caso de Cambridge Analytica con el Brexit. Lo explico mucho porque sé que habrá gente que no se ha visto todavía el documental de Great Hack, el gran hackeo, ¿no? De Netflix o de Amazon, no me acuerdo, de Great Hack, el gran hackeo. Que es un documental que te cuenta cómo Cambridge Analytica manipuló el Brexit para que saliera el sí al Brexit. Cosa que estaba claramente que iba a salir que no, por eso Cameron lo hizo, porque estaba claramente que iba a salir que no, pero lo que no contaba es con Cambridge Analytica y con que lo habían contratado a la empresa Cambridge Analytica para manipular las elecciones, pero no manipular los votos, sino manipular a las personas. ¿A través de qué? De fake news. Cada día, cientos de fake news en las redes sociales. Cada día. Tenía una maquinaria que te caga como una imprenta de fake news que van sacando a las redes sociales cientos de fake news por cientos de canales diferentes que se retuiteaban entre ellos con miles de bots dándole like, compartiendo. O sea, era increíble. Y todo eso de Cambridge Analytica, que parece que se condenó y los responsables fueron juzgados y bla, 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 parece que eso se ha evaporado. No es verdad. Luego se usó las elecciones de Donald Trump para manipular las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, ¿vale? Y luego esa maquinaria ha perdurado, ¿vale? Porque ya el resto del mundo ha aprendido con esos dos grandes ejemplos y sigue hoy en día. Esa maquinaria de fake news la vemos en España en las redes sociales, tío. Los bots de Twitter. Los bots de Twitter. ¿No era HBO? Aquí en España, no. Aquí en España, The Great Hack, no está el HBO, creo. Aquí en España creo que están... Me suena a Netflix, tío. No lo sé. Me suena a mí. Es un documental que os recomiendo muchísimo porque si queréis saber cómo empieza el tema de la fake news y tal, vais a flipar. Además sale Mark Zuckerberg en el Parlamento Europeo, ¿vale? Declarando ante el Parlamento Europeo, ¿vale? Con cara de goterón de sudor, porque Facebook incluso era tan rentable aquello que Facebook metió a sus propios trabajadores dentro de Cambridge Analytica. Netflix dice sin voz, Netflix, gracias. Metió a sus propios trabajadores de Facebook dentro de Cambridge Analytica, le llevó un equipo de trabajadores de Facebook, de expertos, para coordinarse con Cambridge Analytica de la cantidad de dinero que estaban metiendo dentro de Facebook para la publicidad. Y Mark Zuckerberg llevó un departamento de Facebook entero a Cambridge Analytica para que trabajara con ellos mano con mano. ¿Esto es así? O sea, brutal. Que la vi yo a principios de verano, dice Simbo. Sí, ¿no? Pues... En fin. Bueno, vamos a seguir leyendo. Gacela, muchísimas gracias por ese primazo. 10 besotes. Un besote muy grande, tío. Te lo agradezco muchísimo. Qué pereza que el Prime no se renueve automáticamente. Ya. Cada vez se me pasa más sí con uno facepalm, no me odies, gran can, sí con uno ames. Gacela, espérate, que se me va la gargantita. Gacela, te agradezco un montón el Prime. El Prime no se renueva automáticamente precisamente porque os sale gratis, entre comillas. Entonces, Jeff Bezos, ¿vale? No quiere que me deis dinero gratis. Quiere que os cueste entrar en Twitch y le deis a resuscribiros cada mes. Por eso a muchos de vosotros os pasa, es normal. La única que se renueva automáticamente es la de pago. La de pago tiene la ventaja de que la pagas y esa se renueva automáticamente, ¿vale? Incluso cuando no estáis en directo, de repente me sale la resub de alguien. Y yo lo agradezco igualmente por si esa persona luego me den diferido. Pero si no trae mensaje ni nada, la mayoría de resubs son automáticas y ya está. La del Prime sé que habéis tenido que entrar a darle. La del Prime sé que habéis tenido que entrar a darle. Muchas gracias, Gacela, de verdad. Bueno, vamos a ver un poquito más para abajo, vamos a leer un poquito más, pero bueno. Tíos, se me está quedando pilladísimo esto, ¿eh? Pilladísimo poco, ¿eh? A ver, le iba a dar a recargar, pero no sé. Voy a darle a recargar, a ver si... No sé si hay algún problema con esto. Le he dado a recargar, no sé si estará recargando. No veo que recargue la web.
¿Hola? ¿F5? Buah, tío, está en la mierda esto, ¿eh? Está en la mierda, ¿eh? O sea, que, porque... A ver, espérate, voy a ver el administrador de tarea, a ver qué está pasando. Rendimiento... La GPU está al 73% con el OBS, tío. Por la renderización de vídeo, me dice. Tío, tú estás tonto, ¿eh? Yo creo que es el Opera, simplemente que se queda topillado, ¿eh? Es el Opera, que se queda topillado. Estoy intentando bajar, pero es que se queda topillado, tío. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, dice, Podemos quiere que el juez de... Vamos a aprovechar que es el primer párrafo. Quiere que el juez de Caso Neurona y todos los que han cometido la ofer contra el partido rindan cuenta y se han juzgado. El portavoz de la formación de Isa Serra ha trasladado esta petición después de que el juez de Juan José Escalonilla decidiera la semana pasada cerrar después de 3 años la investigación dentro de la causa contra Juan Carlos Monedero y apartar al propio partido. Ya está, no tiene más. Claro, que quiere que se juzgue, quiere que contra el partido rindan cuenta todos los que han cometido la ofer. Claro, pero primero tienes que definir la ofer. Tienes que meterlo dentro de la legislación española o europea. Y tienes que identificar cuándo es lawfare y cuándo no lo es, ¿vale? Y ver si este juez cometió lawfare o no. Que sabemos entre nosotros que sí, porque este juez trabaja al servicio del Partido Popular, por supuesto. Pero lo tienes que demostrar, ¿vale? No te vale con que tú y yo lo sepamos, lo tienes que demostrar, ¿vale? Básicamente, ¿vale? Foraki dice, yo sé que es cada día 22, lo del Prime, ¿no? Claro, que cada uno lo tendrá un día, claro. María dice, totalmente de acuerdo, pero el lawfare es guerra judicial, es pasar esas fakes al sistema judicial produciendo injerencia del poder judicial en el político. Ya, pero ¿cómo lo hacemos, María? O sea, vale, tenemos un problema y es que el lawfare provoca injerencia en el sistema político. Pero ¿cómo lo hacemos? Te están atacando por denunciar totalmente. Voy a cerrar esta pestaña, ¿vale? Porque se me está yendo a la mierda, ¿vale? La de Podemos. Por hablar de Podemos, eso me pasa por hablar de Podemos. Vale, ¿este estaba bien? Estaba bien, tío. De repente estaba bien, tío. No entiendo, ¿eh? Era el diario.es. Bueno, vale, así que lo que tenemos que aclarar era el lawfare, cómo combatirlo o cómo identificarlo. ¿Vale? Es como una fake news, ¿vale? Ya sin lawfare o no, ¿vale? Una fake news, una noticia falsa en un medio. Esa noticia falsa, ¿cómo podíamos prevenirla? Lo mismo, deberíamos obligar por ley que todas las noticias que no estén contrastadas debería estar indicado en el título en grande con una etiqueta igual de grande que el título. ¿Vale? En redes sociales, en todos lados, ¿vale? En todos lados. Debería poner. Rumor, ¿vale? Rumor. Una etiqueta que indique que no está investigado. Una etiqueta que esto es un puto rumor y que no hay ninguna fuente contrastada al respecto. Obligar por ley y todos los medios, todos los sitios de información que usen los titulares sin poner rumor en grande, igual de grande que el título, aunque lo enlace en redes sociales, debería salirte siempre rumor. La primera palabra es rumor, ¿vale? Aunque lo pongas así, si no lo pones así, un castigo que te cagas, ¿vale? Castigo que flipas. ¿Algún bar en esa página te está perjudicando? Sí, no sé, no creo que era. En mi opinión, enjuiciando a los jueces intervinientes, dice María. Enjuiciando a los jueces intervinientes. Pero entonces sería una guerra de jueces todo el rato, ¿no, María? O sea, que lo mismo si esa es la solución. Pero entonces la gente estaría todo el rato denunciando jueces. Porque el PP podría decir, el juez que está juzgando la caja B, bueno, o un juez que me juzgue negativamente, yo le digo que está haciendo lawfare, porque me ha juzgado negativamente. Entonces metería a los jueces en una guerra también política, ¿no? Empezaría a denunciar a jueces contra jueces, ¿no? Entonces sería jueces enjuiciando a compañeros suyos. Sería un poco raro eso. Pero lo mismo si es la solución, ¿eh? No lo sé. Habría que ver cómo funciona el tema. Dice J, no estoy de acuerdo. Es mejor una etiqueta que ponga contrastada. Lo digo porque así se usará mucho menos. La de rumor estaría en el 99% de las noticias. ¿Vale? ¿Qué te parece? Es que el problema de contrastada, J, es que hay que poner unos mínimos. Es que poner unos mínimos. La serie de The Newsroom, que me la recomendó David, The Newsroom, que es una serie que está muy bien, son creo que 2 temporadas o 3 temporadas, que va de una redacción de un programa de noticias, habla precisamente de eso, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que contrastar una noticia con tus fuentes hasta saber que estás tan suficientemente contrastada para asegurar al 100% que es verdad? ¿Sabes? Una noticia contrastada, ¿qué significa? Imagínate que a mí me han dicho que, yo qué sé, que el PP tiene una caja B, ¿vale?
A mí me han dicho que el PP tiene una caja B. ¿Con cuántas fuentes tengo que contestar yo que el PP tiene una caja B diferentes a distintos niveles para yo decir, vale, esta noticia ya puedo decir seguro que es verdad? ¿Cuántas fuentes? ¿Vale? Pues en la serie esta, ahí estaba, no sé la primera, ahí estaba Baltasar Garzón. ¿De qué estaba hablando? Bueno, pues esta serie de Newsroom creo que te decía que tres fuentes. Tienes que tener tres fuentes diferentes para poder publicar una noticia. Tienes que ir a tres personas diferentes de distintos medios, de distintas alturas dentro de esa empresa o dentro de ese rumor o dentro de tal, o distintas fuentes inconexas entre ellas, para que te confirmen eso, y después de que tres personas diferentes te confirmen eso, entonces tú ya tienes el check para decir, ahora lo puedo publicar porque está contestado por tres fuentes diferentes. Y en la serie pasa de decir, ¿cuántas fuentes tienes? Tengo una. Pues tienes que seguir buscando. No te dejo publicarlo. Y dices, hostia, pero es que esta noticia es muy fuerte, precisamente por eso. Eso es la integridad periodística, ¿no? La honestidad periodística. Es decir, hasta que no tenga tres fuentes, no lo publico. Tres fuentes, que es una pasada, tres fuentes, ¿eh? Porque normalmente hoy en día, si quieres contrastar algo con que te lo contraste una persona, tú dices, yo tiro para adelante porque ya una persona me ha contestado, ¿vale? Pero una te puede fallar, dos, es raro que te falle, pero que te fallen tres, que las tres te mientan, ¡chía! ¿Vale? Era muy complicado. Entonces lo de tres me parece un número muy fuerte, la verdad. Dice Chisun, contrastado, se cree que Obama no tiene pasaporte americano. Yo contrasto que lo creo, por ejemplo, claro. Mamen dice, creo que abrir un expediente sancionador a un juez es de una de las labores del Poder Judicial. Por eso el PP no quiere desbloquearlo. Ya, también puede ser. J dice, con otra fuente, la mayoría de los periódicos son tan vagos que ni contrastarían con una. Prefieren difundir rumores y clickbait. Totalmente. Ese es el problema de los clickbaits. Que merece más la pena el clickbait. Tres fuentes era la regla de oro de la BBC, dice David. Era, tú lo has dicho, ¿no? En mayúscula. Cuidado que se te parará el directo, ¿tú crees? Trinidad dice, solo jueces enjuiciando a jueces. Baltasar Garzón fue inhabilitado. Ah, sobre jueces enjuiciando a jueces. Que Baltasar Garzón fue inhabilitado. Ya, 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 totalmente. Por investigar lo que no debía. ¿Eh, Baltasar? ¡Baltasar! ¿Eh? David dice, se sigue enseñando que no es noticia hasta que no está confirmado. Es de interés público o humano, se presenta de la mejor forma posible. Ya. ¿Se enseña, se cumple? No, entiendo el point. En fin. Va a saltar, qué malo. Bueno, siguiente noticia, que la tenemos importada hace rato. España redistribuye menos la riqueza que la media de la Unión Europea. Y es una de las causas de la desigualdad de renta. Vaya, vaya. Dice un estudio, o sea, que no redistribuir la riqueza a través de los impuestos y estas cosas, ¿vale? ¿Me está diciendo que eso es una causa de desigualdad de rentas? No se veía venir, ¿verdad? Lo que sí se veía venir es que España es de las que menos redistribuye la riqueza. Porque es que España nos cobra muchos impuestos. No, perdona. Viaja un poco, hijo. Un estudio de Funcas señala que el principal origen de la diferencia económica en España es el mercado de trabajo por las elevadas tasas de paro y ocupados con baja intensidad laboral, colectivos en los que los riesgos de pobreza aumentan significativamente. La desigualdad de renta, medida habitualmente por el coeficiente de Gini, no sé cuál es, el coeficiente de Gini o de Gini, aumentó en España con la gran recesión y repuntó ligeramente por la pandemia. Dice, un reciente estudio de Funca señala dos de ellas como las principales, los elevados niveles de desempleo y precariedad laboral, y un sector público redistribuye la riqueza menos de lo que debería. ¡Ojo! Menos de lo que debería, ¿eh? El sociólogo Juan Carlos Rodríguez afirma en el libro Tres aproximaciones a la desigualdad social en España. Dice, rentas disponibles, rentas ampliadas y ocupaciones, editado por Funcas, que la mala posición española en los rankings de desigualdad de los ingresos se debe en parte al sistema de impuestos y de transferencias monetarias públicas. No atempera tanto la desigualdad del mercado como en otros países europeos. En fin, en la misma línea se manifiesta el economista y director de Economía Pública, Funcas, Eduardo Vandrés, que supongo que son unos rojos comunistas todos, otro de los autores del estudio mencionado, que explica que el esfuerzo redistributivo del sector público se relaciona positivamente con una reducción de la desigualdad del mercado. A ver, básicamente está diciendo que si el Estado coge impuestos y no los redistribuye bien, es decir, dándoselo a los que menos tienen de verdad, os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis qué pasó con la ayuda para pagar la tasa eléctrica esta famosa que salieron varios políticos de Podemos también, ¿eh? Del PP, de Podemos y tal, que lo cobraban? La diferencia es que uno dijo que había sido sucesorio y otro había dicho que lo devolvería, no sé qué. Pero bueno, me da igual, lo cobraban. ¿Por qué había gente con rentas súper altas que estaban cobrando una ayuda de 200 euros para pagar la luz? También te digo que si a ti las cuentas te las lleva un gestor y te dice que tienes una ayuda que puedes pedir, va y te la pide. Porque es su trabajo, pedirte todas las ayudas que puedas pedir, ¿vale? El problema no está en que tú pidas la ayuda.
El problema es que no está tú pidiendo la ayuda. Sinceramente lo creo, ¿eh? Que el problema no es que tú pidas la ayuda. Tú al final vas a pedir todas las cosas que te ayuden, todas las cosas que puedas. Seguramente aquí la mayoría, si os digo que tenéis una ayuda de 200 euros, que echando un papel os llega, la pedís. También es verdad que vosotros no tenéis los sueldos que tienen por ahí. Pero bueno, que sí, que no. El problema no es ese. El problema es sacar una ley sin tener en cuenta esto. Becas de estudio, CJ, también, por ejemplo. Las becas de Madrid, claro, para ir a un colegio privado, ¿sabes? Perdona, una beca para ir a un colegio privado. Bolivariano, dice Simbo, con las dos manos, sí, sí. Chisun dice, ya estamos, los pobres queréis comer y todo. Nos queréis quitar los millones ganados con el sudor de nuestra frente en la pista de pádel. También es verdad, Chisun, que esto es muy injusto. Porque estaba cara la luz, dice Draco. Claro, entonces, había gente con muchísimo dinero pidiendo becas de 200 euros. Para, o sea, becas, pidiendo ayuda de 200 euros para pagar la luz. Hasta que se dieron cuenta. Y dijeron, tío, pero es que ¿por qué ha salido una ley que permite a cualquier persona pedir 200 euros para pagar la luz? La luz está muy cara, pero el problema es que hay gente que no cobra nada o que tiene un sueldo muy pequeño, que esos 200 euros le saben a gloria, ¿verdad? Y otras personas que cobran miles y miles y miles de euros al mes, y están pidiendo los 200 euros. Por eso la redistribución de las riquezas no está bien hecha. Pero bueno, el mejor ejemplo de todo esto, evidentemente, es Madrid. Aunque hoy vamos a traer una noticia que también era relacionada con esto, ahora lo veréis, ¿vale? Pero bueno, básicamente la redistribución de la riqueza está mal hecha en España y eso provoca más desigualdad social, ¿vale? Vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con esto, que dice PP y Vox eliminan en Extremadura la gratuidad universal de los comedores escolares. Por esto me gusta este sistema de hacer el café de Mongolia preparando las noticias, porque así puedo encadenar noticias que tienen algo que ver y me permiten ampliar discursos. Si voy improvisando, pues estas cosas no las puedo hacer, ¿vale? PP y Vox, hablando de redistribuir más la riqueza, ¿no? Eliminan en Extremadura la gratuidad universal de los comedores escolares. ¿Qué significa gratuidad universal de comedores escolares? Es decir, que los niños, cuando se tienen que quedar a comer en el cole, ¿vale? Hay una gratuidad universal. Es decir, que entiendo que de alguna manera el gobierno de allí, ¿no? De Extremadura, te paga en la comida del niño, porque si no, pues evidentemente es más dinero que tienes que gastar tú en que coman los niños, ¿verdad? Pues el gobierno de allí pues te da la comida, ¿no? Dice, pero lo han eliminado. Ha dicho, oye, ¿esto qué? Esto de pagar la comida a los niños, esto no es importante. Esto no es importante, ¿vale? Que coman los niños no es importante. Que aprendan a pasar hambre, ¿eh? Capitalismo. El gobierno de María Guardiola, ¿os acordáis quién era? Que dijo, nunca voy a gobernar con Vox, nunca voy a gobernar con Vox, esto es, son machistas, no sé qué, nunca voy a gobernar. Sí, totalmente. Nunca voy a gobernar con Vox, esto es horrible. Y luego dijo, bueno, que sí voy a gobernar con Vox, ¿vale? Que ya está, que voy a gobernar con Vox, ¿vale? El gobierno de María Guardiola deja fuera más de 2.100 estudiantes que tendrán que abonar el servicio directamente a las empresas de catering. A las empresas de catering, ¿eh? ¿Y quién elige a las empresas de catering? ¿Cuánto cuesta la factura? Vale, allá cada uno. Mira, tío, no me deja bajar otra vez con el diario.es haciéndome esto, tío. O sea, me parece horrible que me haga estas cosas, tío. No entiendo por qué, ¿eh? Debe haber... A ver, espérate, voy a poner la página web a cero de Zoom. Por favor, ¿te puedes poner a cero? Ahora. Pero sigue pasando igual, tío. O sea, es como que el diario.es tiene un banner o algo, como habéis dicho, un banner que me bloquea el navegador, el Opera, tío. ¿Es porque está en modo claro? Pues puede ser porque está en modo claro. A ver, voy a quitar el modo claro, ¿vale? O sea, en modo oscuro, perdón. Voy a poner el modo claro. A ver si así se arregla. No se arregla. Puedo moverlo un poco más, pero es como que uff. Es como que uff, ¿eh? Le cuesta. No sé qué publicidad es la que está puteando mogollón al navegador. No sé. Dice, la Junta de Extremadura, gobernada por la coalición del PP y Vox, elimina la gratuidad universal de los comedores escolares y lo hace generando diferencias importantes a la hora de baremar qué familias podrán acceder al servicio durante este curso, que ha comenzado este lunes con polémica y cuáles tendrán que pagar para poder disfrutarlo. El anterior ejecutivo autonómico, dirigido por el socialista Guillermo Fernández Vara, aplicó la gratuidad del comedor escolar y del servicio de aula matinal en enero de 2023 para todos los estudiantes que ya fueran usuarios en el momento de la entrada en vigor de esta medida, que posteriormente se aplicó también... Sí. Se aplicó también a los centros educativos concertados. Poco después, en marzo, la Junta anunció la prórroga de esta decisión para los cursos 2023-2024 y 2025. Pero en esta ocasión se ampliaba a todos los alumnos, así que los escogidos... Y así están recogidos los presupuestos para este ejercicio. Voy a intentar bajar un poco más, a ver si me deja en algún momento. Sin embargo, ha sido tal el efecto llamada de esta medida que el nuevo gobierno regional, que preside María Guardiola, ha dejado fuera a 2.126 estudiantes que sí podrán disfrutar del comedor escolar, pero tendrán que hacerlo abonando a la empresa de catering el precio del menú. Es decir, 5,77 euros diarios, según ha explicado la consejería de Educación. Vaquer ha precisado que su departamento ha recibido 17.600 solicitudes, pero solo ha podido ofrecer la gratuidad de 15.493, a pesar de que este curso hay unos 2.000 alumnos menos matriculados en la comunidad.
O sea, hay menos alumnos matriculados y aún así no le puedo ofrecer la gratuidad a todos. Solamente a 17.619. Los que se han quedado fuera, ¿por qué son? ¿Te lo dice? La avalancha de solicitudes debido a la gratuidad universal de los comedores escolares ha puesto problemas para 27 colegios que no tenían espacio suficiente para atender la demanda, pero la solución alcanzada pasa por organizar 3 turnos de comida. En estos casos, la Junta se hará cargo del coste de los monitores que atienden los menores durante el almuerzo. Una de las dudas y críticas planteadas a la familia, una vez publicado el listado de beneficios excluidos, se da a conocer de forma telemática, tal, tal. Dice, según el titular de Educación, la selección se ha hecho por centros escolares y porque se da la circunstancia de que ante la misma situación económica hay alumnos que recibirán el servicio gratis y otros tendrán que abonarlo. En la misma situación económica hay gente que sí que lo tiene gratis y gente que no. ¿Por qué? Por eso es que los ingresos no han sido el único criterio. También se ha valorado si los menores estudian fuera de la población y necesitan la necesidad de conciliación de los padres y madres. Agravio comparativo entre familias. Dice, según ha denunciado una madre del colegio, nos hemos encontrado con la sorpresa de que disponen de plaza de comedor gratuito cuyos hijos, ambos progenitores, son funcionarios, docentes, algunos son hijos de docentes del propio centro escolar, policía nacional, sanitario, que ingresan mensualmente alrededor de 4.000 euros al mes netos. Lo sabemos porque son sueldos públicos. O sea, hay niños... ¡Mal! Totalmente. Hay niños que comen gratis con padres y madres que cobran 4.000 euros al mes netos. ¡Netos! O sea, ¿veis lo que la noticia de antes decíamos que España redistribuye más la riqueza? Vimos que se podía pedir una ayuda por la luz y la podían pedir las familias pobres, pero también las ricas. Y como no había para todo el mundo, pues bueno, pues al final... También leímos hace meses una noticia que decía que en España la mayoría de ayudas, ¿quién la pide? Las familias que no la necesitan, los ricos. ¿Por qué? Porque son los que tienen gestores que están bien enterados de cómo pedir ayudas y cómo y cuándo y dónde y tal. Los pobres no tienen ningún gestor que le diga las ayudas, que le avise, no se leen las noticias. ¡Ah, es que no tiene mentalidad de tiburón, no tiene mentalidad de rico! Los pobres deberían poder contratar a un gestor y leerse el BOE todos los días. Los pobres lo mismo tienen más problemas que tú y que yo, ¿vale? Y lo mismo no tienen tiempo para leerse el puto BOE, ¿vale? Pero esto son noticias que se entienden mejor todas juntas. Las ayudas las piden más los ricos que los pobres en España. Esto es una noticia que leímos aquí en el Café de Mongolia. Menos mal que está todo grabado. Segundo, España redistribuye más la riqueza y por eso hay más diferencias sociales que en otros países de la Unión Europea. Tercero, el ejemplo de la ayuda de la luz, que la pedían de repente ministros que cobraban 80.000 euros al año. Y luego aquí vemos que, por ejemplo, el agravio comparativo que sucede aquí, ¿no? Niños que comen gratis en el colegio con papás y mamás cobrando 4.000 euros al mes. ¿Vale? O sea, no tiene sentido. Dice, por ello considera escandaloso que hogares con ingresos tengan el beneficio de que la manutención de sus hijos sea gratuita, pagada con impuestos, y los que en mi familia también contribuimos. Esta denuncia se repite en numerosos centros escolares, bla, bla, bla. ¿Vale? Esto es PP y Vox en Extremadura, ¿vale? Extremadura, una comunidad que tradicionalmente tiene muchísimo paro, ¿vale? Diréis vosotros, bueno, es que Extremadura son todos millonarios. Extremadura y Andalucía, ahí se andan, ¿vale? Extremadura, Andalucía, Murcia, ¿vale? Son comunidades autónomas, Castilla-La Mancha también... Son comunidades autónomas que es sur de España, ¿vale? Que tienen mucho más paro que el resto de España, ¿vale? Gente más pobre, mucho más empobrecida que el resto de España, ¿vale? Así que, ¿vale? Y muchas diferencias sociales. Si uno dice normal que le regalen la comida, con 4.000 euros al mes no tienes ni para caviar. Es verdad, el caviar tuyo no... el de 80.000 al mes era Rubiales, tío, es verdad, verdad. Muchos chiles. Dice, las ayudas deberían ser universales, en mi opinión, lo mismo para todos. Sin pedirlo automáticamente. Llevo viviendo aquí así 20 años en Dinamarca y te quitan los papeleos y estigmas. O sea, pero así no quita las diferencias sociales, mucho chili. Así no quita las diferencias sociales. Así las mantienes. Porque si tú le das 200 ayudas para la luz a gente que no tiene trabajo y a gente que cobra 1.000.000 de euros al mes, 200 euros para ayuda de la luz, mucho chili, no estás acortando las diferencias sociales, que supone que un gobierno socialista, ¿vale? Como el de Dinamarca, como el de Noruega, ¿verdad? Deberían de intentar acortar las diferencias sociales. Si le das ayudas a todo el mundo por igual, estás subiendo a todo el mundo por igual, no estás acortando. Entonces, otra cosa es que te la den automáticamente para quitar estigmas, y ahí estoy de acuerdo mucho, Chile. O sea, el gobierno sabe tus ingresos. El gobierno automáticamente te debería decir ayuda para el alquiler, ayuda para la luz, ayuda para el agua, pum, pum. Automáticamente, de repente un mes te venga una ayuda de 200 euros para luz y ponga concepto, ayuda para luz, no sé cuánto, y te manden un email, un SMS y diga, este mes se le ha ingresado no sé cuánto por la nueva ley de no sé cuánto que ayuda a la luz a familia con ingreso de menos no sé cuánto. Y te lo manda a ti de forma privada y tú eres el único que lo sabe.
tú y el gobierno, lógicamente. Entonces te quitas de estigma. Pero no, es que hay que pedirlo, hay que hacer papeleo, hay que ir a los sitios. Eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me da mucho chili, que eso debería ser así. Buenas, Soca, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Simbo dice, la redistribución de la riqueza se hace en gran parte con impuestos directos como el IRPF. Debería, como siempre se dice, subirse más por arriba y bajarse más por abajo. Recordemos la gráfica interactiva que vimos hace unos meses. Cómo subiendo un poco por arriba multiplicabas el poder adquisitivo por abajo. No me acuerdo de esa gráfica interactiva, Simbos. No me acuerdo de esa gráfica interactiva. Seguro que lo viste aquí, ¿no te lo viste con Ana Rosa Quintana? Pregunto, porque no lo sé. Bueno, vamos a ver este hilo de Twitter, ¿vale? Que dice, ya llega la hipoteca inversa. Para los que no sepáis, la hipoteca inversa, vais a flipar. Mucho Chile dice, las ayudas básicas, según la renta, de lo que haces es rebajar los gastos públicos. ¿Cómo? Las ayudas básicas, gastos públicos, por ejemplo, todos tenemos la misma ayuda para cada hijo que tenemos cada trimestre. Por lo que pagamos por la guardería no es lo mismo. Según tu renta te dan descuentos. Lo veía contigo, putote, dice Simbo. Que no me acuerdo. Que no me acuerdo, tío. Vale, vale, ok. O sea, yo he visto gráficas, pero interactiva no vi ninguna. ¿Interactiva? No vi ninguna. Sí que vi cómo subía de repente los impuestos para rentas altas. Eso sí me acuerdo. Yo he visto gráficas de esas. Pero gráficas de interactiva, de recortar por arriba y yo poder modificarlo. Eso, ¿interactiva? Yo no recuerdo que no fue interactiva. Una infografía sí, pero interactiva no. Interactiva con mucho podía volver el ratón por encima, podía hacer un over, ¿no? Y podía ver los datos. ¿Eso te refieres? Es que lo vimos eso. Espérate, ahora te leo mucho chili. Dice María, 200 euros de ayuda a la luz, Amancio Ortega y los mismos 200 euros para el corrillo de la esquina. Yo la redistribución no la veo. No, no, yo tampoco. Era un vídeo algo. Era un vídeo. Y lazo de la hipoteca inversa. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Paco, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver, espérate, que ha puesto algo mucho chile arriba y se nos está yendo. Dice, las ayudas básicas, luego según la renta, las ayudas básicas, luego según la renta, lo que hace es rebajar los gastos públicos. A ver, tío, se me va para arriba. Me estáis poniendo tochaco ahora todo el mundo. Por ejemplo, todos tenemos la misma ayuda para cada hijo que tenemos cada trimestre. Pero lo que pagamos por la guardería no es lo mismo. Según tu renta te dan descuentos. ¿Vale? Según tu renta te dan descuentos. Eso sí lo veo. Eso sí lo veo, redistribución de riqueza. Y sí que lo veo, ayudas. Y quitar las diferencias de clases sociales, ¿no? Pero las ayudas básicas a todo el mundo por igual, mucho chilín, es que repito, no lo veo. ¿Para qué quiere un millonario que le des 200 euros en ayudas para luz? O yo qué sé, esas. Es que no lo entiendo. David dice, hay cuatro formas principales de hacerlo de forma universal, directa. Todos la cobran y lo hace de facto el Estado. Universal demandada, se lo dan a todas las que la piden. Ahorra mucha pasta porque no todos la piden, ya. Joda a la gente que no sabe pedirla, claro. Censitaria, solo la da automáticamente a quienes cumplen unos requisitos censales y las normales, cada cual tiene sus ventajas. Ya. Bolodía dice, yo he trabajado en la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y sé que hay un espíritu de llegar a eso, a la que la gente no tenga que pedir las ayudas, sino que las asigne automáticamente, según se cumplan los criterios. Ya que las APP, no sé lo que es eso, ya tienen los datos. Esa es la idea según la histórica social única. Ya, bueno, veremos. Según el caso, mejor o peor, ¿sabéis? ¿Sí? Chis dice, yo no tengo nada que decir, pero visto lo visto, escribo el tochaco para sentirme integrado a este chaval maravilloso. Tú eres un cabrón, no me hagas leer tochacos. Formación Tortuga dice, no solo quitas el estigma, sino que tú mismo lo has dicho, los ricos piden más ayuda que los pobres porque conocen más las ayudas que pueden pedir. Eso es una noticia que vemos aquí. Estadísticamente, los ricos piden mucha más ayuda que los pobres. Mucha más. Por tanto, el dinero de las ayudas tiende a ir más a gente que no lo necesita que a la gente que sí lo necesita. Entonces, el espíritu de las ayudas, ¿qué pasa? Que se defenestran. Al ser los impuestos progresivos, sí que redistribuyes. Las rentas bajas pagan menos impuestos que los ricos, pero los que, aunque la eficiencia se reduce respecto al ideal redistributivo, cuando son los pobres los que piden ayuda a los ricos, sobre la base real aumentada de eficiencia redistributiva está muy documentado y estudiado. Hostia, el tochaco me estáis poniendo aquí universitario, no sé yo, ¿eh? El problema es el coste, dice Formación Tortuga, sí, ¿no? Administraciones públicas, vale. Es que estáis entrando todo en Wikipedia ahora, aquí el tochaco. O sea, ¿por qué esta intención de wikipearme a mí? ¡No me wikipeéis! ¡No me wikipeéis! ¡Wikipeaos vosotros! ¡Wikipeame esta! ¡No al tochaco wikipédico! ¡No! Yo no puedo hacer un café de Mongolia con toda la Wikipedia leyéndola en cada directo. ¡No me gusta! A ver, soy casi politólogo. Esto me lo he estudiado y eso ya lo tengo aprobado. Que sí, pero no me hagas estudiarlo a mí. No me hagas estudiarlo a mí, por favor. Resúmemelo. ¡Divúlgamelo! ¡Divúlgamelo! ¡Divúlgamelo, Formación Tortuga! ¡Divúlgamelo! ¡Cógeme de la solapa del cuello y dime! ¡Te divulgo! ¡Te voy a contar mi formación de politólogo! ¡Pero cuéntamelo con palabras bonitas y con besito al final! ¡Y con caricia, así, acaríciame!
vale. ¡Vale! ¡Vale! Es que me gustaría que me arrucarais, ¿cómo se dice? Me acunarais en vuestros fornidos brazos de pechos peludos y hombros como Chewbacca, ¿vale? Y me dijerais tranquilamente, mira, te voy a hablar del socialismo en Noruega, el socialismo en Noruega, que se distribuye la riqueza, hay cuatro formas de hacerlo, la Wikipedia me lo cuenta, pero yo te lo cuento a ti de forma bonita, y me hacéis así la barbita, y me lo contáis divulgativamente hablando, y a mí se me queda todo mucho mejor cuando me acurrucáis vuestros brazos. Se me queda todo mucho mejor. No que me contéis estos chacos wikipédicos que son un coñazo y yo luego no entiendo nada y me quedo con cara de gilipollas en directo y luego me sacan un gif de Psycho haciendo así. ¿Vale? Diciendo, ¡hostia! ¡Hostia! ¡Venga, toma por culo todo el mundo! ¿Vale? Así que, por favor, acurrucadme y decime palabras bonitas cuando me digáis esas guarradas politólogas vuestras. ¿Vale? Acurrucadme y decime palabras bonitas. ¿Vale? Yo quiero cariño. Quiero amor. Por favor, dadme amor. Cuando me digáis guarrada académica, decídmelo con cariño y con amor, ¿vale? Y con mucha más saliva si es necesario. Por favor. Dicho queda. Vale. Vamos a hablar de la hipoteca inversa, que es otra guarrada neoliberal que vais a flipar con esto, ¿vale? Esas casas ni se escuchan, están muy bajas, dice Hugo. No, es que no se escucha porque estoy gritando yo. Y como tengo... ¿Pero con o sin cucurucho invertido? El cucurucho invertido te lo hago yo, formación tortuga. Cuando estoy ahí acurrucado, bajo al pilón y digo... Y me pongo a hacer cucurucho. De fresa y de limón. Escúchame, ahora en serio. El sonido, todos los sonidos del stream bajan cuando habla mi voz. Yo tengo hecho un que se llama un ducking, un auto-ducking, ¿vale? Compensación de ruido, que lo que hace es bajar todos los sonidos cuando mi voz sube de X decibelio, ¿vale? Para así yo no tengo que estar modificando los sonidos. Algo está, entonces la gente me dice, esa música está muy alta. No, si yo dejo de hablar, escucharé más alta la música, mira. Justo ahora acaba de terminar la música que estaba sonando. Pero podemos hacer la prueba con otra música. O sea, esto lo he hecho muchas veces. Vale, pero mirad, pongo esto. Ahora mismo está picando los 20 decibelios. Pero cuando yo empiezo a hablar a un nivel mínimo, baja hasta 40 decibelios. Le tengo puesto un menos 20. Se nota, ¿no? Claramente que baja sin yo hacer ningún tipo de esfuerzo. 20 decibelios es lo suficiente para que se entienda, ¿no? Entonces, por eso os pasa, ¿vale? Que prácticamente cuando se escucha una carta me pilla a mí gritando y lo mismo el principio de la carta no se escucha, lo que sea, porque claro, las cartas entran a cholón, no puedo controlarlas, ¿vale? Dice María, no me ha quedado claro si era bronca o pide amor. Yo pido amor con bronca, María. A mí me gusta... Que me lo hagáis sucio y me azotéis fuerte. Hacedmelo sucio y azotadme fuerte, María, por favor. O sea, todo a la vez. Amor con bronca, todo junto. En el tutti frutti está el verdadero placer, ¿vale? Pero con besito y Santi, sí, totalmente. Le gusta sucio y duro. Cochinote, pero a ver. Que me van a comer el culo. ¡Ay! 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 Me van a comer el culito, sí, de muchas formas. Dice mucho Chile, ayuda para todo y el precio de tus gastos según tu renta. Lo está dando, te grito, tenemos que tener amor a la boca, por favor. Grítalo igualmente, ¿no? Si no pasaría nada, ¿no? Bueno, coño, que os quiero hablar de esta guarrada, que no me estáis dejando... ¿Qué os pasa hoy martes? Que estáis muy encendidos. Os voy a hablar de la hipoteca inversa. Cojones, que si no sabéis lo que es esto, es muy importante. Tenéis que saber lo que es la hipoteca inversa porque os va algún día alguien a tocar la puerta... metafóricamente hablando, puede llegar un SMS o una carta del banco, que os diga que os ofrece una hipoteca inversa, que os van a dar dinero. La hipoteca inversa es que os dan dinero y diréis vosotros, hostia, el chollo de mi vida, ¿vale? Voy a contratar una hipoteca inversa. Pero si no sabéis lo que es, ¿vale? Si no sabéis lo que es, pues mal, ¿vale? Os voy a contar lo que es la hipoteca inversa y vais a flipar. Esto se lleva haciendo muchísimo tiempo, ¿vale? Pero ahora como que va a explotar aquí en España a tope, ¿vale? Dice... Empezarás a ver publicidad sobre este producto para complementar tu pensión, porque esto se lo van a ofrecer a los yayos y a las yayas, tened cuidado con esto. Complementar tu pensión que comercializarán Santander, Mafre y detrás el resto. Se trata de un timo del tamaño de una catedral de Burgos, un préstamo a precio de oro. No digas que no te lo avisaron. ¿Por qué es un préstamo a precio de oro? Porque te van a prestar un sueldo de 2.000, 3.000 euros al mes. Y dirás tú, ¿a cambio de qué? El truco está en que te dicen, a cambio de que cuando te mueras, la casa tuya me la quedo. Entonces una hipoteca que cuanto más enfermo y más viejo estás y más decrépito, más dinero te doy. Porque evidentemente más me interesa tu casa, ¿vale?
entre esto y el exorcismo inverso. ¿El exorcismo inverso qué es? Tirarte un demonio o algo, ¿no? Dice Santander y Mapfre venderán la hipoteca inversa en 2023 tras recibir la autorización. Las dos entidades ya han recibido el placet de los supervisores para constituir un establecimiento financiero de crédito con el que canalizarán la comercialización. ¿Pero qué es exactamente una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es un crédito con garantía hipotecaria diseñado exclusivamente para personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad. En realidad es un timo gigantesco que sale más caro que pedir prestado a la mafia. O sea, tú piensas que te van a dar unos pocos de miles de euros por el precio de tu vivienda. Imagínate que te viniera la mafia y te diga, te doy, yo qué sé, 40.000 euros, como muchísimo, 40.000 euros, a cambio de tu casa que vale 100.000, 200.000. Nadie diría que sí, ¿verdad? Tú no dirías, joder, yo para eso vendo mi casa, ¿sabes? Y me gano y me quedo yo el dinero. Pues esta gente van a hacer exactamente eso. Dice, es el único préstamo que no devuelve la persona que lo firma, sino sus herederos. De este modo, quien posee la vivienda recibe un dinero por la vivienda y a su muerte los herederos pueden devolverlo si la quieren conservar. O sea, hostia, qué curioso. Los herederos de la vivienda, qué curioso, ¿eh? Los herederos de la vivienda tienen que decir, vale, ahora tú heredas el préstamo y lo tienes que empezar a devolver. Todo lo que ha cobrado tu abuelo, tú lo tienes que devolver, supongo que con intereses. Si no, me quedo con la vivienda. ¿Esto es legal? ¿Esto es legal? Dice, o sea, si mis padres hacen una hipoteca inversa, cuando ellos se mueran, yo en vez de quedarme con la casa, me quedo con su préstamo y lo tengo que seguir pagando. Lo tengo que empezar a devolver. Pero esto es... ¿Yo cómo voy a heredar eso? El 86% de las personas mayores de 65 años en España tienen una vivienda en propiedad. Para muchos no es solo su casa, sino también su ahorro de toda la vida. Pero se trata de activos inmobiliarios, dinero que no pueden gastar. La banca te lo apaña, eso sí, a precio de usurero. Ventajas teóricas de la hipoteca inversa teórica, ¿eh? Dice, más dinero para complementar tu pensión. Cuanto mayor sea el precio de tu casa, más será la cantidad que recibirás por parte del banco. Cuanto más mayor seas, la entidad puede prestarte más dinero. Otras ventajas teóricas de la hipoteca inversa es, tu casa sigue siendo tuya. Aunque esté hipotecada, puedes seguir viviendo en ella o alquilarla si se trata de tu segunda residencia. El dinero que el banco te paga no lo tienes que devolver ya que se encargarán los herederos. Todo ventajas, ¿verdad? Que lo paguen tus hijos, ¿no? Que se jodan, ¿no? Esos sátrapas que me han sacado la vida durante 40 años hasta que se han independizado. Los cabrones, ¿verdad? Que se jodan. Dice, ¿y las desventajas? Te van a dar una mierda porque el beneficiario de hipoteca inversa solo recibe de media el 18% del valor de la vivienda. Te cobrarán el triple de los intereses que se paga por una hipoteca normal. Imagínate ahora. Más desventajas. Solo podrás vender tu casa en el caso de que puedas cancelar la deuda con la que obtengas de la venta. Tus herederos podrían quedarse sin la casa en el supuesto de no poder saldar la deuda con la que se ha contraído la hipoteca inversa. O sea, tienes el triple de interés que una hipoteca normal. Tus herederos tienen que pagar lo que tú has cobrado mientras estabas vivo al triple de interés que una hipoteca normal. ¡Al triple! Preguntadle a Simbo cuánto tiene de hipoteca. O sea, ¿cuánto tiene de interés? Que ayer estuve hablando de eso. Pues imaginaos el triple. O sea, me estoy quedando flipado. Solo 40, mierda, voy tarde. ¡Independízate! ¿Cómo generar deuda entre generaciones? Es que esto es terrible. Heredar la deuda de tus padres, esto es terrible. Esto es terrible, porque la gente rica no tiene deudas. La gente rica paga el tuntún, paga el contado, ¿vale? Normalmente la gente pobre tiene que pedir una puta hipoteca, ¿verdad? Y una casa de 100.000 te sale por 150. Pero la gente rica, como puede pagar el tuntún, la casa de 100.000 le sale a 100.000. Del tirón, pum, toma, dinero y a pastar. Por tanto, no se ha tenido que gastar 150 como tú o como yo. ¿Me entendéis? La gente rica que tiene dinero gana más dinero. La teoría de las botas nuevas. No sé si sabéis esa teoría que dice que un rico gasta en su vida. A un rico, como compra cosas de calidad, ahorra dinero más que un pobre. ¿Por qué? Porque el pobre se compra unas botas de 10 euros. Es un ejemplo, ¿vale? De las botas. Se compra unas botas de 10 euros y el rico se compra unas botas de 100. ¿Vale? Y como las botas de 100 te duran toda la puta vida porque son buenísimas, ¿vale? 100, 200, no sé. 200, ponte yo que sé, 300. Las botas baratas del otro, ¿vale? Se van a ir gastando y no se pueden arreglar por una puta mierda, se tienen que ir comprando. Entonces, a lo largo de su vida, el pobre al final ha terminado gastando más dinero en botas que el rico, que sigue manteniendo las mismas. Eso, claro, te pongo el ejemplo de las botas, aunque ya sabemos que luego entra el tema de la moda y tal. Pero las botas son simplemente un marco teórico para que entendáis que al final el rico termina invirtiendo su dinero en cosas de mejor calidad y, por tanto, ahorrando, siempre y cuando le dé todo el uso de la vida del objeto, claro. Dice, yo solo veo bien si odias mucho tu heredero. Dice, compa, eso que dice, para quien no tenga herederos puede que sea una opción, pero los bancos, si no hay herederos, seguro que no te conceden la hipoteca. En principio creo, Sócar, que sí que te la conceden porque te queda la casa, pero vamos a verlo, a ver si lo dice, ¿vale? Pero bueno, podría ser que no, ¿eh? No lo sé.
Desventajas de la y seguimos con más desventajas de la hipoteca inversa. Si la venta o el embargo de la vivienda no cubre toda la deuda del banco, la entidad puede embargar más propiedades de la herencia. Ojo, cuidado, ¿eh? Tu heredero se podría encontrar con un agujero enorme. Madre mía. Más desventajas de la hipoteca inversa. Incluyen seguros abusivos y carísimos para cubrir los casos de impago o de pérdida de valor del inmueble. Información engañosa a personas que no la necesitan o estén ya cerca de la muerte para apropiarse de inmuebles valiosos. Por último, más desventajas de la hipoteca inversa. Joder, tío. Otra gran desventaja es que la renta a cobrar no se actualiza, por lo que el capital irá dependiendo, irá perdiendo valor por el efecto de la inflación. Y en estos tiempos eso afecta mucho. ¡Ah! O sea, que la renta a cobrar no se actualiza. No te van pagando más según el Euribor, como cuando tú pagas una hipoteca, que cada vez te pagan más cuando más sube el, cuando cada, tú pagas más cuanto más sube el Euribor, ¿no? O sea, ahora si sube el Euribor, a ti no te pagan más. Si sube el Euribor, a ti no te pagan más. Es una hipoteca inversa, pero no tanto, ¿vale? Una hipoteca inversa, no tanto. Bueno, está inversa, pero no todo lo inverso que a ti te gustaría, ¿vale? Es que claro. Dice María, es un timo para los abuelos o una venganza posterior mortem para las familias que no se van muy bien. Ya. El sueldo en el café, un poco, ¿eh? Los bancos pagar Euribor, jajaja, dice Simo. Por aquí dice, yo sé que mis padres siempre fueron ricos, pero me quisieron hacer ver lo dura que es la vida de pobre. El problema es que se les fue de las manos y aún estoy así, claro, ya. Qué chistoso eres, tienes un arte con lo que no te crees ni tú. Pero el banco no te va a pagar cuando suba el Euribor, que eso me parecería hipoteca inversa, ¿no? Está inversa en todo, ¿no? Una pregunta, si tú pones de aval tu casa, no podrían quitarte otra cosa, ¿no? Sí, lo dice aquí. Si la venta o embargo de la vivienda no cubre toda la deuda del banco, la entidad puede... Imagínate que, por lo que sea, tu casa se devalúa y no pueden recuperar todo el dinero que te han prestado. Pues la entidad puede embargar más propiedades de la herencia. Dinero, coches, yo qué sé, cualquier cosa. Tu heredero, otra casa. Tus herederos se podrían encontrar con un agujero enorme. ¿Vale? Todos inversos, excepto que ganan los mismos, dice David. Ya. Dice, el Euribor nunca retribuye al usuario, dice yo sí. Qué pena, ¿verdad? Dice, ejemplo, tiene una vivienda que vale 375.000. Joder. A ver, ya estaba hablando de viviendas muy tochas, ¿eh? Pero bueno, tiene una vivienda que vale 375.000. Contratas una hipoteca inversa y decides cobrar todo el dinero de golpe, 75.000 euros. Usa ese capital para saldar deudas que tenías y estás 5 años en la casa. Tu heredero pagaría, o sea, que te mueren, ¿no? Tu heredero pagaría unos 20.000 euros de intereses, 12%. Otro ejemplo, 20.000 euros por 75.000. Otro ejemplo, tienes una vivienda que vale 375.000, contratas una hipoteca inversa y decides disfrutar los 75.000 euros hasta morir dentro de 20 años. Tu heredero pagaría unos 125.000 euros de intereses, un 12%. O sea 75.000 más el 12%, 125.000. Y último ejemplo, tienes una vivienda de lo mismo, contratas una hipoteca inversa y decides cobrar la renta vitalicia de 300 euros hasta morir dentro de 20 años. Renta vitalicia. ¿Vale? Solamente 300 euros, que me parece muy poco, ¿no? 300 euros me parece poquísimo. Tus herederos pagarían unos 105.000 euros de intereses. Todos los ejemplos son estimaciones conservadoras. Uf. Las hipotecas inversas son un gran negocio para los prestamistas y una ruina para quienes las contratan. Viven de darte una hipoteca cuando eres joven y venderte otra cuando te jubilas. Sale más barato pedirle dinero a la financiera que se anuncia en la tele, que sabemos que es lo más caro y es una mafia. ¿Y cómo es posible que la banca pueda llegar a colocar el instrumento claramente tóxico a la gente corriente? Puede ser por dos motivos. Porque se va a engañar sistemáticamente a nuestros mayores, porque se van a aprovechar de quienes más necesitados estén. Recordad lo que pasó con las preferentes. Los préstamos estos, las inversiones preferentes. ¿Os acordáis las preferentes? Por si alguien no se acorda de lo que son las preferentes. Las preferentes son un producto de alto riesgo, de altísimo riesgo, que sacaron todos los bancos prácticamente. ¿Qué es lo que era? Cogían tu dinero, lo metían a invertir y automáticamente lo perdías, ¿vale? Porque no lo puedes sacar y bla, bla. Era un timo que te caga, ¿vale? Pero se llamaban preferente porque te decían que tú cobrabas de forma preferente. Pero preferente tenía letra pequeña. Decían que tú cobrabas de forma preferente después de que cobrara todo el mundo, ¿vale? Tú eras el primero. Y te quedas así y dices, ¿cómo? Espérate, yo cobro de forma preferente. Sí, por tanto soy el primero. No, eres el primero cuando ya haya cobrado todo el mundo. Cuando ya haya cobrado todo el mundo, tú eres preferente. Tú eres el primero. No, espérate, no entiendo. Es como si en una carrera somos 10 y yo entro el primero después de que entren los 9 otros. Eso es. ¿Cómo? Sí. Primero entran los 9 primeros, ¿vale? Y luego tú eres el primero. Después de los 9. O sea, eres preferente. Preferente después de que cobre todo el mundo, tú eres preferente. El número 1, preferente tú. Pero tiene que cobrar primero todo el mundo. ¿Vale? Entonces,
Tenías que preferencia a cobrar por delante de los accionistas, dice Soca. Bueno, en fin, lo de las preferencias se fue a la puta, ¿vale? Se fue a la mierda. Y se empezó a destapar un montón de pufos. Resulta que los directores de banco, recordad que los directores y las directoras de banco no son gente que sabe mucho de gestionar banco o de finanzas. Son los mejores vendedores. Esto dicho por gente que trabaja en bancos. La gente que llega a director de banco son los top 1 en ventas. En ventas de productos de banco. Entonces los ponen de director de banco, ¿para qué? Para que estar el director de banco te da todavía más presencia y todavía vendes más. Es una estrategia. Pongo al mejor vendedor como director de sucursal, ¿vale? Director de sucursal, ¿vale? Y entonces, por estar el director de sucursal, cuando te llama el director de la sucursal, ya no te está llamando cualquiera, ya no te está llamando el vendedor random número 4, Paco, que está en el banco ahí vendiendo productos. Te está llamando el director de la sucursal. Y vas a verlo y vas a su despacho. Y eso te da ya una presencia y te fías mucho más. Pues los directores de banco fueron los número uno, los directores de banco, directores de, estoy diciendo todo el rato director de banco, pero quiero decir director de sucursal, ¿vale? Fueron los número uno vendiendo preferentes. ¿Y qué pasó? Que cuando se destapó todo este pufo, habían vendido miles de preferentes, resulta que los cabrones directores de sucursal habían ido llamando a los abuelitos, son Galicia, Paso Mogollón y un montón de sitios. Empezaron a llamar a los abuelitos porque ellos podían ver tu cuenta bancaria, ¿vale? Sabemos que esto es un poquito tal, pero bueno, tú les das tus derechos para que miren tu cuenta bancaria y te veían que tenías 5.000, 10.000, 20.000 euros. Los abuelitos, los ahorros de toda su vida. Decía, vente para acá porque tengo un producto que coge estos 20.000 euros, los mete, ¿vale? Tú lo puedes sacar cuando quieras, tú no te preocupes porque te contamos una milonga diferente de lo que tú ibas a firmar, ¿vale? También es verdad que decían, en los documentales que yo he visto y tal, que los propios directores de sucursal ni siquiera sabían lo que estaban vendiendo, ¿vale? Muchos de ellos vendían lo que decían que vendieran, pero cuando firmabas ellos ni siquiera sabían leer el documento, pero bueno. Vete tú también a culpar a estos cabrones, pero bueno. Vente aquí, ¿vale? Me firma un papelito y te cojo yo esos 20.000 euros, te los invierto. Y así gana más dinero, genera más dinero para complementar tu pensión, para que se lo dé a tus herederos, eso es bueno. Y te, claro, te está llamando el director de la sucursal. ¿Y a quién habían engañado? A todos los abuelitos y las abuelitas que tenían un montón de ahorros y a gente que no sabía ni leer. Gente que había firmado un producto de alto riesgo, de inversión, ¿vale? Productos que están pensados para inversores, ¿vale? Para gente con altos conocimientos y que trabaja con productos de alto riesgo. Habían metido sus ahorros toda su vida en productos que ya han firmado con una X porque no sabían ni leer ni escribir. Hay contratos de gente firmada con una X. Gente con síndrome de Down. Habían hecho gente que tenía demencia. Habían hecho un montón de estragos, ¿vale? Y porque los directores de sucursal ganaban un bonus cada vez que conseguían que alguien firmara una preferente. Y firmaron miles y miles y miles de preferentes por toda España. Esto sucedió en los 2000. O sea, esto no es una cosa de hace 40 años, el franquismo, no sé qué. No. Esto ha sido hace nada. Hace 15 años, 20 años, ¿no? Habrán sido las preferentes, gente. Más o menos, por los 2000, 2010, por ahí ha sido, ¿no? Normal, típica técnica de vendedor, hay que saber vender, no, hay que saber vender, no lo que vendes, claro. Eso como el chiste del caballo, ¿no? El chiste del caballo que ejemplifica muy bien todo esto, ¿no? Que un tío que te dice, yo tengo un caballo que me hace la comida, que me lleva al colegio, que luego cuida a los niños, que me va a hacer la compra, que no sé qué. No necesita ni comer, ni beber, ni dormir, me vigila la casa por la noche, no sé cuánto. ¿Sabes? Y dice, hostia, increíble, te lo compro. Y dice, vale, 2.000 euros. Se lo vende y al día siguiente se lo encuentra y dice, ¿qué tal? Y dice, tío, el caballo es una mierda, el caballo come, caga, es un caballo normal. Y dice, como hable así del caballo, no lo vende. Ese es el chiste, está mal contado porque lo que quiero es la anécdota final, no quiero el chiste. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Lo sé con un burro, bueno, con un burro, da igual, ¿sabes? Pero entendéis el problema, ¿no? Que tú lo que tienes que hacer es intentar ponerlo bonito para venderlo. Pero como hable así, como tú digas la realidad del caballo, no lo vende. ¿Me entiendes? Pues esto, las preferentes era más o menos lo mismo, ¿no? Yo te invento una movida, luego tú firmas otra cosa, porque repito, se firmó mogollón de historias ahí y ha habido juicio y ha habido de todo, que lo sepáis. Pero bueno. Luego el dinero es que se ha perdido, el dinero no se puede recuperar, afectados por las preferentes de una plataforma, en fin, bueno. En fin. La fiscalía asegura que no hubo delito en la comercialización de preferentes. Mira, justamente yo estoy hablando de las preferentes y de repente sale esto, tío. No lo había visto, ¿eh? La fiscalía asegura que no hubo delito en la comercialización de preferentes. Y repito, hubo gente que estaba firmando un producto de alto riesgo con síndrome de Down, senil, que no sabía leer ni escribir en alfabeta. O sea, pero no hubo delito. Anticorrupción se opone a la admisión de 4 querellas presentadas contra Bankia y a las cajas que dieron lugar a la entidad. Casualmente, las entidades bancarias y aseguradoras que van a comercializar las hipotecas inversas defienden en público que hay que bajar las pensiones, que el sistema es insostenible. Públicamente defienden que hay que bajar las pensiones. ¿Para qué? Para que tú estés obligado a pillar una hipoteca inversa, ¿no? Y hay que reducir el gasto e inversión social, también en dependencia. Porque claro, si no, no me vas a pillar la hipoteca inversa. Cuanto más gente está necesitada, más gente me da la hipoteca inversa, ¿no? La fiscalía, ¿cuánto ha cobrado de los bancos? Dice Simbo, claro, eso es...
justo lo que les interesa a las comercializadoras de hipotecas inversas para que prospere su negocio, que las personas mayores tengan pensiones bajas y que no dispongan de atención pública adecuada y que se tengan que buscar la vida para subsistir con dignidad. No te dejes engañar con el timo de las hipotecas inversas. Defiende el sistema de pensiones público y exige que se incremente la inversión social en atención a nuestros mayores y en dependencia. En fin, llega el timo de las hipotecas inversas, ¿vale? Habéis visto ya de qué va. Yo espero que con esto os dé la voz de alarma y no os pillen, ¿vale? Otro timo se viene, ¿vale? Anticorrupción son los más corruptos, ya ves. Siguiente noticia. Peligro en la industria de la Unión Europea de paneles solares. Las fábricas chinas derriban sus precios un 25% e inundan el mercado. A ver, esto me hace mucha gracia porque antes de centralizar nuestra producción y llevárnosla a China, era lo más molón y lo más tiburón que hay. Ahora de repente se dan cuenta que los chinos han dicho, yopa, ¿qué le vamos a poner las fábricas a ellos? Vamos a ponerla a nosotros y cogemos el producto y se lo vendemos. Y ganamos nosotros el dinero. Y le reventamos las propias fábricas de ellos. Y han dicho, coño, ¿verdad? Venga, todos a producir. Deslocalización, descentralización, deslocalización. Bueno, ahora ya no me mola que los chinos sea barato, ¿o qué? Ahora ya, cuando ya no gano yo el dinero y no puedo yo explotar a los chinos, ahora ya no me mola que sea barato. Dice, la industria solar europea advierte de quiebras por las importaciones chinas y el esfuerzo por fabricar tecnologías verdes podría fracasar. La industria de energía solar en Europa, Solar Power Europe, ha lanzado un mensaje de advertencia a las autoridades de la Unión Europea que en los últimos meses está habiendo un exceso de importaciones chinas baratas que ha llevado a algunos fabricantes al borde de la bancarrota, obstaculizando sus esfuerzos en la Unión Europea para impulsar la producción local de tecnologías verdes. Solar Power Europe ha escrito a la Comisión Europea sobre el aumento de la existencia y la feroz competencia entre los fabricantes chinos para ganar participación en el mercado de Europa. La consecuencia ha sido inmediata. Han hecho bajar los precios de los módulos solares en más de la cuarta parte de media desde el comienzo del año. Por tanto, bien, ¿no? Estaban inflados los precios, no estaban inflados. Dice Santi, ¿habéis leído la noticia del hombre que estuvo pagando un seguro médico mucho tiempo y pagando y ahora tiene un cáncer, no le cubren el tratamiento? Creo que me lo he leído en la previa, lo he visto de pasada. Pero bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Este tipo de... los seguros privados son así. Lo que pasa es que siguen estafando a la peña. Esto está creando riesgos concretos para que las empresas entren en insolvencia, ya que sus acciones importantes tendrán que ser devaluadas, decía la carta. Norwegian Crystals, un productor de lingote utilizado para células solares, ya se ha declarado en quiebra el mes pasado. Norsun, otra empresa solar noruega, dijo este mes que suspendería la producción hasta final de año. La Unión Europea espera que la energía solar se convierta en el mayor generador de energía autóctona mientras intenta alcanzar el objetivo de que el 45% de energía sea generada por energías renovables para 2030, un objetivo que el Parlamento Europeo votará esta semana. Pero el dominio de China en la cadena de suministro solar significa que sus productos representan alrededor de las 3/4 partes de las importaciones de energía solar, lo que genera temores que la Unión Europea está desarrollando una dependencia china similar a la dependencia del gas ruso hasta la invasión de la gran escala de Moscú en Ucrania. El coste de fabricar un módulo solar en Europa es más del doble del precio spot actual, afirmó Solar Power Europe. A ver, España tiene una gran industria, lo hemos visto muchas veces, España tiene una gran industria por explotar, que es la industria de las energías renovables, tanto eólica como solar. Es nuestro petróleo. Es nuestro petróleo. ¿Vale? ¿Qué pronunciation? Dice, sí, pues, totalmente. Es nuestro petróleo. Si nos quejamos de que es que Noruega puede gastarse cosas en servicios sociales porque tiene petróleo. Que nosotros tenemos también energía renovable, es nuestro petróleo. Vamos a intentar fomentar eso. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos un problema. Y es que, al ser privado, la energía renovable, ¿verdad? Iberdrola, Endesa, Gas Natural, estas cosas. Pues todo ese dinero va a manos privadas, que ya harán ellos con eso lo que quieran. Si el Estado creara una energética que no vendiera Felipe González ni Aznar, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Qué guapo, ¿no? Podríamos ganar todo ese dinero para las arcas del Estado. Uf, se me ponen los pezones duritos, ¿eh? Pensando eso. Pero claro, lo mismo, eso es muy rojo comunista. Y, ¿vale? Los neoliberales no les va a gustar. La Unión Europea ya ha tratado de limitar la competencia desleal de China, imponiendo aranceles a las importaciones chinas en 2012, después de que Pekín invirtiera subvenciones masivas en una industria solar. Pero Bruselas volvió a levantarla en 2018 para impulsar las instalaciones de energía renovable, apenas un año antes de la Comisión declarara a China un rival sistémico. Solar Power Europe dice que la Unión Europea debería intervenir y gastar 100 millones de euros en paneles solares fabricados por empresas europeas por la inminente ola de quiebras gracias a la intensificación de la competencia china y la desaceleración de demanda de Europa. O sea, ahora quieren la paguita, ¿no? Es que ese cale dice, hostia, tochaco otra vez, ese cale. Dice, por mi trabajo con los instrumentos, se ve clarito. USA necesita fabricar barato y comienza a fabricar en Japón. Hasta que lo empiezan a fabricar ellos y muda todo a Corea. Hasta que lo empieza a fabricar ellos y muda todo a China. Hasta que lo empiezan a fabricar ellos y muda todo a Indonesia. Hasta que lo empiezan a fabricar ellos y muda todo a Malasia. Hasta que lo empiezan a fabricar ellos y muda todo a India, etcétera, etcétera. Ya, claro, pero eso... En fin. El paraíso neoliberal, ¿no? El paraíso neoliberal. Bueno, pues ya lo sabéis. Paneles solares chinos. ¡Ojo! Esto para el usuario final es bueno. No es bueno para la quiebra de empresas, ¿eh? Esto no. Bueno, siguiente noticia.
Hostia, tú, esta noticia, dátela. La hormiga roja de fuego ya está en Europa y pronto llegará a España. La hormiga roja de fuego, no sé si la conocéis, habéis visto documentales de la 2 de hormigas, pero es una hormiga que pica, que es brutal, que pega unos bocados de cojones y que tiene, creo que, veneno y todo. Investigadores españoles e italianos documentan la existencia de 88 nidos de hormigas rojas de fuego en Sicilia y advierte de que es cuestión de tiempo que la especie invasora y agresiva sea detectada en nuestro país. La agradable experiencia de sentarse en la hierba puede pasar a la historia en breve en algunos lugares de España, así como se teme la hormiga roja de fuego, Solenopsis invicta, y es que si tiene invicto en el nombre ya, llega a la península en los próximos meses. La amenaza está ahora mucho más cerca después de conocer el trabajo liderado por Roger Vila, del Instituto de Biología Evolutiva, cuyo equipo ha identificado por primera vez la presencia de esta especie invasora y agresiva en territorio europeo en la isla de Sicilia. En este estudio, publicado en la revista Current Biology, Vila y su equipo han identificado 88 nidos de hormigas rojas de fuego repartidos en unas 5 hectáreas cerca de la ciudad italiana de Siracusa. La hemos encontrado en este lugar de Sicilia y por los testimonios sabemos que llevan allí un mínimo de 3 años. Hasta ahora solo se había detectado su presencia en el continente europeo y en la península ibérica en algunos controles rutinarios de los puertos. Pero es la primera vez que se identifican nidos, con lo que la posibilidad de que salten al territorio continental se multiplica. Estos insectos tienen la capacidad de expansión explosiva. En este lugar hay 88 nidos y observamos muchos vuelos nupciales de hembras y machos, lo que indica que pueden expandirse muy rápido. Más si tenemos en cuenta lo que ha pasado en China y Estados Unidos, advierte, donde esa especie procedente de Sudamérica se ha instalado y proliferado en tiempo récord. Claro, Sudamérica. Yo pensaba, yo decía que era la del Amazonas, lo he dicho en la previa, y efectivamente, procedente del Amazonas, tío. Tiene un nombre amigable totalmente. Dice yo, si competencia leal porque tienen una posición dominante, cuando no interesa, lo ponemos barreras al capitalismo, claro. ¿Qué les pasa? Tienen magia de fuego también. Lemno, ¿qué pasa? Dice, la hormiga no tiene veneno como tal, es solo que las mandíbulas recubiertas por una neurotoxina que provoca un dolor muy intenso. Joder, pues no me lo estás poniendo agradable esto. Dice, la hormiga roja de fuego es una especie, mira, aquí está el mapa, ¿no? ¿Dónde están? Es una especie invasora que provoca un gran impacto en el ecosistema, en la agricultura y en la salud humana. Su picadura es dolorosa e irritante y puede generar pústulas y reacciones alérgicas, pudiendo llegar a producir un choque anafiláctico. En menos de un siglo, esta hormiga se ha establecido en una parte de Estados Unidos, México, el Caribe, China, Taiwán y Australia. Y solo ha podido ser erradicada de Nueva Zelanda. Su presencia en Estados Unidos provoca una pérdida estimada de cerca de 6.000 millones de euros al año, mientras que en países como Australia destinan millones a su erradicación aún sin éxito. Madre mía, tú. Es complicadito esto, ¿eh? Mirad los sitios donde está. En el continente americano, pues ya está en todo Brasil, Amazonas y tal. Y en Estados Unidos, pues está la zona de Florida, México, tal, ¿no? New Orleans y todo el rollo. Entiendo que también el cambio. Y bueno, en China, en toda la parte de donde está poblada, el sur de China, ¿no? Entiendo que. Y en Australia. Entiendo que la hormiga también se adapta al cambio climático. Al haber cambio climático, está más agustita, ¿no? Como si estuviera en el Amazonas. Y dice, qué rico aquí en Europa, en esta época del año, ¿no? Quiero recordar que hay una tribu en Latinoamérica que usan el guante con varias hormigas atrapadas para usarlo como rito de madurez. Lo siento, pero no. No, paso de eso. Lo descubrimos un poco por accidente, coautor de estudios. Fuimos en invierno, cuando la mayoría de las hormigas no están activas, pero ellas sí lo estaban. Esta zona de densidad de hormigueros es muy grande y se las ve muy bien, porque se forman grandes montones de tierra marrón en el exterior del hormiguero, describe. Son pequeñas y numerosas y salen al hormiguero en enjambres enloquecidas. Después de documentar el número de colonias que viven en este lugar, los autores trabajan en la elaboración de un plan de erradicación como autoridades locales a quienes corresponde neutralizar la amenaza. El primer asentamiento de muchos, bueno, y ya te habla de muchos, ¿no? Adiós a pisar la hierba descalzos, flipan. Dice, se trata de una especie invasora y molesta para los humanos y aunque la zona que ocupan en el momento las hormigas sicilias es muy pequeña, ya ha tenido efectos en la población local. La zona invadida es una de las pocas hectáreas que ha descubierto pronto, pero es la zona que hay gente que va en barcas y kayaks, que ya lo han notado, los cuentan, que ahora usan zapatos para protegerse, ya que no pueden caminar descalzo esta hierba por culpa de las picaduras. Me flipa. La hormiga tiene un aguijón en el abdomen. ¡Ojo! ¿Tiene un aguijón entonces? Un rasgo que tenían los primeros ancestros de estos artrópodos, pero que la mayoría perdió. Por ahí inoculan veneno y ese es el motivo por el que pueden introducir choques anafilácticos. En realidad lo difícil es tener una sola picadura, porque se mueven en enormes grupos y se expanden por todas partes, así que es muy fácil que te piquen muchas. ¡Buf! Se asientan cerca de casas y tienden a invadir jardines y césped, pero la consecuencia no es solo la molestia del ser humano, también afectan gravemente a los ecosistemas. Es una hormiga muy dominante. Todos los invertebrados de la zona desaparecen, incluso los vertebrados que no pueden escapar porque están débiles o porque son polluelos, simplemente se los comen. Hay tantos miles en un nido, hay decenas de miles de obreras. Imagina el efecto de su picadura de cada uno. La experiencia en Estados Unidos muestra que estas hormigas pueden causar graves daños en maquinaria debido a su atracción hacia los sistemas eléctricos y desperfectos en pavimento por los grandes socavones que producen.
además de impedir las actividades al aire libre en algunas zonas. Si entran en las casas, se ha dado casos en los que han dañado a las mascotas enjauladas o atadas que no podían huir. Hostia puta. Ufe. 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 Pequeñita pero matona, ¿eh? Me está picado todo el cuerpo, dice Santi. Sí, la verdad es que sí. Imagen maravillosa, zampados por hormigas. Sí, la verdad es que... Lady A.I.N.I. dice, hay una película sobre esto, aunque creo que era la hormiga amarilla. No podría haber un animal depredador de este animal en Europa que no hubiera en Latinoamérica. El problema es que para que un animal sea depredador de esto, tiene que estar protegido de su picadura, ¿no? Entonces, ¿qué animal en Europa, ha evolucionado para estar protegido de picaduras de hormigas de fuego? Supongo que ninguna, ¿no? Porque no hay hormigas de fuego, por tanto la evolución no ha hecho nada aquí, ¿no? Es como si te digo, ¿qué tribu o qué civilización precolombina, maya, inca, azteca, habían evolucionado para defenderse de un resfriado común europeo? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, tiene que ser que haya alguna especie que por casualidad, ¿vale? Depredador aquí en Europa, que por casualidad la evolución que haya seguido sea compatible con la picadura esta y no le afecte. Entonces se la coma pajarito, murciélago, yo qué sé. ¿Vale? Entonces diga, vale, es que estos han evolucionado y también les vale. Habrá que poner avestruces, como los Simpsons, ¿no? Gorilas y lagartos, ¿no? El oso hormiguero de hielo, sí, totalmente. Habrá que sacar un bicho de las Magic. Bicho de Pixar ha dejado de ser mi película favorita, dice Martín ya. Oso hormiguero de combate. Uf, ¿te imaginas? El gamer, totalmente. Erizo, tortuga, oso hormiguero, no lo sé. Leí que en América encontraron jabalíes radioactivos. Podríamos probar con ellos. Hostia, pues mira, sería interesante expandir el jabalí radioactivo por España, ¿no? Por lo menos. Evolución convergente, sí. Una apisonadora, también una apisonadora. Lo mismo, ¿no? No sé. Habría que probar qué tipo de evolución te lleva a protegerte de una hormiga de fuego, ¿no? Que da putísimo miedo, ¿no? Con miles y miles y miles de especies. Y que se meten en tu casa, tus mascotas están jodidas. O sea, ojo, cuidado con esto, que da mucho puto miedo, ¿eh? Tú imagínate que tienes un bebé, tío. De noche, tío. Y está llorando y tú no le quieres hacer ni puto caso. Y lo mismo le están picando las hormigas de fuego. O sea, es que es terrible. Es que esto es de película de terror, cojones. Evidentemente que nadie se alarme. Todavía no ha pasado, ¿vale? Pero bueno. Un híbrido de armadillo y oso hormiguero. Lo mismo. Un gorila mezclado con una pantera, ¿no? Yo qué sé, o algo así. ¿Resistente al agua? No lo sé. Lo mismo se le pueden ahogar. Una bacteria o un hongo. Yo sí que he visto documentales de esto que hacen barquitas. Se agarran unas a otras y hacen barquitas. Las de abajo se ahogan, pero las de arriba sobreviven. Entonces, bueno. Y si llamamos a Ant-Man para que la controle, lo mismo haría falta un vengador, ¿no? En fin, siguiente noticia. Los expertos clasifican a las principales empresas de conducción autónoma. Tesla ni siquiera figura entre las 10 primeras. Vale, esta noticia la hemos hablado en la previa. Salió el tema de que si Tesla era bueno, que si Tesla era malo, ¿vale? Y J nos ha encontrado esto por internet y dicho, bueno, pues tráemelo. Es del 3 de marzo, no es de ahora. Por tanto, es potencialmente una noticia que ya lo mismo la hemos leído con anterioridad. No me acuerdo, pero podemos repasarla. A ver si es verdad. Una de las cosas que yo decía era que Tesla... Lo único que tenía bueno, porque todo lo demás es una puta mierda. Todo esto ha empezado porque hemos visto un vídeo de una persona con los nuevos intermitentes del Model 3. Resulta que los nuevos intermitentes del Model 3 no es una palanquita a los lados, sino que están en el propio volante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando giras el volante, ¿vale? El botón del intermitente se mueve contigo. Entonces, cuando una persona quiere poner intermitente, ya no sabe dónde está el botón. Es un lío que te cagas. Es una cosa que eso ha salido a la venta y no ha sido testeado por nadie, tío. O sea, me parece muy moderno, muchacho, ponerlo ahí, pero es una gilipollez, ¿verdad? Bueno, las palancas están en las palancas por algo, ¿verdad? Porque siempre están estáticas y tú siempre sabes dónde están intermitentes. Entonces, conducción autónoma, yo dije, lo único que tiene Tesla es la conducción autónoma. Lo único en lo que supera a sus rivales es en conducción autónoma. ¿Por qué? Porque le lleva años de ventaja practicando la conducción autónoma y sus coches han aprendido mucho más que el resto en conducción autónoma. Pero resulta que J dice, no, eso no es así, tal, no sé cuánto, y me sacó este artículo, ¿vale? Entonces, estoy resumiendo mucho, J. Entonces, vamos a leerlo para ver quién dice esto, por qué lo dice y tal, porque la idea que yo tenía era lo contrario, que Tesla es una mierda en todo, pero en conducción autónoma, en dejar soltar las manos y que el coche te lleve, eso es lo único que superan todos sus rivales. Pero parece ser que no, vamos a ver por qué. Dice, la empresa de investigación Guidehouse Insights, que es la que lo hace la clasificación, ¿vale?, clasifica periódicamente a las empresas que desarrollan tecnología de conducción autónoma. Tesla no ha estado entre las 10 primeras este año y ha ocupado el último lugar de las 16 empresas evaluadas, ¿vale? Y eso a pesar de la confianza de su CEO Elon Musk en su tecnología Full Self Driving. Tesla no ha pasado este año el corte de las 10 principales empresas de conducción autónoma, además de las 16 empresas clasificadas recientemente por la empresa de investigación y consultoría Guidehouse Insight, que clasifica cada año, bla, bla. Tesla ocupó el último lugar. La empresa también ocupó el último lugar en las listas similares en 2021 y 2020.
Este año Gatehouse se ha centrado específicamente en clasificar la empresa que desarrolla esta tecnología para vehículos ligeros y medianos en lugar de los fabricantes de automóviles que podrían llegar a implementarla en sus coches. La lista llega en un momento especialmente volátil para el sector de la conducción autónoma, que se ha enfrentado a una serie de vientos en contra del último año, como la disminución de interés por los inversores, menos financiación disponible y desafíos tecnológicos. Por ello, muchas empresas han pasado apuros. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es el número de seguidores, seguidores, retos, contendientes y quién lidera, ¿no? ¿Líderes? No sé. Ejecución, línea vertical, estrategia, línea horizontal. Pues, ok. ¿Tesla está al final en todo? No lo sé. ¿Tesla es un seguidor en la carrera hacia...? Ah, vale. Vale, te clasifica entre quiénes son los que lideran esto, quiénes son los contendientes que luchan por estar en la cabeza, ¿no? ¿Quiénes son los que...? No sé, challengers, un nivel menos, ¿no? Y los followers, los que están en la cola, ¿no? Es Tesla, ¿no? Me parece increíble. Los líderes son Waymo, Mobileye, Baidu y Cruise. No sé ni quiénes son. Pero contendiente está Nvidia, Aurora, Motional, WeRide, Zox, Gatix, Nuro y AutoX. ¿Alguien conoce algo de esto? Y challengers está May Mobility, Autonomous y Pony. Ah, y supongo que son los nombres de las IA. Es que no lo sé. Nvidia está bastante alto. Voy a poner la gráfica a conducir por mí totalmente. Argo AI, la empresa de vehículos autónomos respaldada por Ford y Volkswagen, cerró. Cruise, la filial de conducción autónoma de General Motors, se enfrentó a una investigación de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carretera. Mientras tanto, Aurora estudiaba posibilidades... Bueno, ¿la primera quién es? Bueno, está Mobileye y Waymo, son las más cercanas, ¿no? Dice, sin embargo, se han producido avances prometedores. Gatehouse Insight señala los planes de empresa como Motional o Fox, Mobileye, para poner en marcha las operaciones sin conductor este año. Para elaborar la lista, Gatehouse sopesa factores como la visión de la empresa, sus estrategias de comercialización y su producción, sus socios, su tecnología, su preparación comercial y otros. Gatehouse clasifica a las empresas por 4 categorías: líderes, aspirantes, retadores y seguidoras. Pero claro, aquí esta lista, tío, está clasificando a empresas según lo que invierten o lo avanzan, digamos, ¿no? Según su visión comercial en la conducción autónoma. No está clasificando lo bien que conduce autónomamente, ¿no? Es que J creo que ahora mismo ya no está entre nosotros. J ya no está entre nosotros. J se ha ido o no está en modo podcast. Pero según esta lista, dice, para elaborar esta lista que ha dejado pesa factores como la visión de la empresa. ¿A mí qué más me da la visión de la empresa a la hora de que cómo conduzca el coche? Su estrategia de comercialización. ¿A mí qué más me da eso de cómo conduzca el coche cuando yo suelte el volante? Y su producción de coches. ¿A mí para qué me da qué me importa eso? Dice, los de AutoX le han puesto la X para que lo compre Elon Musk. Sí, sí. Sus socios, su tecnología, su preparación comercial y otro. O sea, no entiendo esto. J dice, buenas, la parte importante es su preparación comercial. Vale. Pero que me parece que esta lista no es muy de lo que hablábamos, ¿no, J? Hablábamos de qué coche era mejor cuando tú sueltas el volante y te llevas solo. Eso yo dije, Tesla es la mejor hasta ahora. Soltando el volante y que te lleves solo, Tesla es la que mejor lo hace. Y según esta lista es la última. Pero cuando veo lo que han usado, eso solamente es una cosa de 16 millones. No, no sé, ¿no? Me da la sensación, EJ. Tú te has leído el artículo, yo no. Entre los líderes figuran tal. Dice, Tesla fue nombrada la única seguidora dada sus bajas calificaciones en ejecución y estrategia de conducción automatizada. Estrategia de conducción automatizada. La empresa lleva tiempo siendo criticada por su tecnología Full Self Driving y piloto automático. ¿Vale? Dice, el consejero delegado Elon Musk lleva casi una década prometiendo vehículos autónomos. Tesla elevó el coste de su paquete Full Self Driving a $15,000 a pesar de que sigue requiriendo la supervisión del conductor. Pues, bueno, esto sí que nos interesa, ¿no? Por su parte, la Sociedad de Ingenieros de Automoción, que estableció los niveles de autonomía estándar del sector, solo clasifica como nivel 2, comparable con sistemas como el de Blue Cruise de Ford y el Super Cruise de General Motors. Aquí está la lista completa por orden. Vale, pero esto lo hemos visto antes, ¿no? Ah, pero ya está. O sea, no entiendo, tío. No entiendo, tío. O sea, te habla de que para elaborar la lista, Gatehouse Insight, ¿no?, sopesa factores como la visión de la empresa, la estrategia de comercialización, la producción, sus socios, la tecnología, la preparación comercial y otros, ¿vale? Y con todo eso te mete en una gráfica que hemos visto aquí arriba, ¿no? Que es todo esto, ¿no? Estos valores, muchos valores, ¿vale? ¿Cuánto puntúa cada valor, tal? Eso no lo dice, ¿vale? O sea, es que esto es un poco raro. Pero luego te dice que Tesla fue nombrada única seguidora, o sea, la más atrás de la cola, ¿no?, dadas sus bajas calificaciones en dos cosas. En ejecución, o sea, el producto final es una mierda, ¿no? O sea, esto está fatal ejecutado, ¿no? Y la estrategia de conducción automatizada. ¿Pero qué es la estrategia? ¿Qué es la estrategia?
¿La estrategia cuál es, tío? No sé. Y luego te dice, la empresa lleva siendo tiempo criticada por su tecnología de full self driving y piloto automático. Ya, pero... sigue siendo lo que tú dices. ¿Cómo está la implementación? No sé. Me falta info en este artículo, la verdad. Me falta info. Porque yo quería saber si el piloto automático de Tesla es más avanzado que el de la competencia. Es lo único que quería saber. ¿Es el piloto automático de Tesla más avanzado que el de la competencia? En una clasificación de pilotos automáticos, ¿cuál es la clasificación de mejor pilotaje? No, esa sería la pregunta que yo hago, ¿no? Pero no dice nada más, tío. Aquí te dice que, por su parte, la Sociedad de Ingenieros de Automoción, habría que buscar esto. La Sociedad de Ingenieros de Automoción, ¿no? Que estableció niveles de autonomía estándar del sector. Lo clasifica como nivel 2 igual que el resto. Por tanto, no estaría el último, estaría igual que el resto, ¿no? Según lo que veo yo, según la Sociedad de Ingenieros de Automoción, ¿vale? Aquí te está clasificando a empresas por todo un montón de cosas, ¿no? Lidia Aini dice, hoy el otro día en Nadie Sabe Nada hablaron algo sobre esto, que pedía que hubiera un contacto cada 4 segundos y que había alguno que puso una naranja atada en el volante para poder dormir. En Estados Unidos ya se ha visto muchos conductores durmiendo al volante, muchos. O sea, hay vídeos grabados por TikTok, por Twitter, por Instagram, buscáis. Y en YouTube también, y veis a un coche va al lado y graba al Tesla en una caravana y esas cosas, y el coche va conduciendo solo, avanzando cada cierto tiempo, y el conductor está así dormido, tío, apoyado a la ventana. Esto va así. Y da puto miedo, porque claro. Evidentemente eso es ilegal, ¿eh? Si te pilla la policía, te cruje. Dice María, baja calificación en ejecución supone que no es el mejor. No, ya entiendo. Pero de ganar una carrera o de conducir mejor, porque si es de ganar, el que lleve el camión tiene ventaja. Totalmente, Juanma, ya sabes que el camión se me da muy bien. Job dice, Waymo está en funcionamiento en San Francisco como servicio tipo Uber sin conductor. Existen vídeos de gente utilizándolo, es una locura. Sí, eso lo he visto, los taxis sin conductor en San Francisco se está usando un montón, ¿no? Se está usando un montón ya, ¿no? Hay varias empresas ya, ¿no? Tesla se lleva la fama, pero Mercedes, quien avanza de verdad, legaliza la conducción autónoma a nivel 3. Pero todavía la conducción autónoma de nivel 3 no ha salido, ¿no? Todavía no ha salido, ¿no? Pero el piloto automático de Tesla no se desactivaba si no se toca el volante. Sí, o sea, si no se toca el volante, cada cierto tiempo te pide que vuelvas a tocar el volante. Yo lo que digo es que Tesla lo empezó y tiene fama, pero ya se ha quedado atrás. ¿Puede ser? Quizás solo en Europa. En Europa las normas de conducción son diferentes, ¿eh?, al resto del mundo. Bueno, son diferentes porque son más estrictas. Siguiente noticia. WhatsApp se prepara para el gran cambio. Se conectará con Telegram y demás apps de mensajería. Mi padre tiene Telegram, no se quiere poner WhatsApp para que no lo molesten y ahora se va a tener que joder, ¿vale? ¡Te jodes! Porque me tiene agobiado, yo me tengo que instalar Telegram para poder hablar con mi padre y ahora podré hablar desde WhatsApp. ¡Ven por culo! ¿Vale? Es que nos tiene a toda la familia quemado. Que no quiere WhatsApp, porque dice que le molesta a la gente. Y digo, a mí también me molesta a la gente, pero lo silencio, yo qué sé. Y del futuro en el que WhatsApp, Telegram, Signal y demás son interoperables entre sí. Para el futuro en, ¿no? Parece una utopía, pero está cada vez más cerca. El pasado 25 de marzo de 2022 explicábamos cómo el nuevo marco europeo obligaría a las gigantescas tecnológicas a hacer sus servicios de mensajería interoperables. Tan solo 5 días tras la designación por parte de Europa de guardianes del acceso, entre los que se encuentra Meta, la última versión beta de la app muestra que será probablemente la función más importante de WhatsApp en los últimos años. Un apartado específicamente orientado a la interoperabilidad con otras aplicaciones. Esto evidentemente beneficia a WhatsApp, porque tú con WhatsApp podrás hablar con todas, pero entre ellas no pueden hablar. O sea, tú tienes Telegram y no puedes hablar con Signal. Tú tienes Signal, no puedes hablar con Telegram. ¿Vale? Y con Telegram podrás hablar con la gente de WhatsApp, solamente entiendo si ellos te hablan a ti. Tú no puedes hablar con ellos. Entonces, no sé cómo será, ¿vale? A no ser que lo hagan voluntariamente. Si lo hacen voluntariamente, entonces sí, ¿vale? Pero si Telegram mola, dice Forajido. A mí Telegram no me gusta nada. Me parece uno de los rincones oscuros de Internet más a la vista que existen. Hay rincones oscuros de Internet, ¿vale? Que están ocultos, ¿vale? Tienes que instalarte un navegador, tienes que dar una VPN, no sé cuánto. Entonces llegas a los rincones oscuros de Internet, pero no está el acceso de todo el mundo. Telegram está tan fácil como abrir el mercado de aplicaciones de cualquier teléfono, descargar Telegram, te registras y ya estás en los lugares oscuros de Internet. Esos lugares oscuros de Internet, ¿qué significa? Que Telegram tiene un buscador y puedes poner películas pirata, The Fan de Fury pirata, descargar pornografía no sé qué, pederastia no sé cuánto. O sea, puedes buscarlo todo. Todo, porque tiene un nivel de anonimato tan alto Telegram que la policía, cada vez que vemos, se desarticula un grupo de pederastia que conectaban por Telegram. Y decía, tío, ¿pero cómo Telegram permite estas cosas? Y es que para ellos, lo primero es el anonimato. Y después la legalidad, ¿vale? Entonces, me parece terrible Telegram, tío. Ya tendría que estar prohibido en Europa o al menos con otra legislación. Con otra legislación, tío.
Forajido dice, pero es como internet en sí. No es verdad, tío, Forajido. ¿Cómo que internet en sí? ¿Tú ves alguna web de pederastia en internet? Te la puedes ver en la dark web, si quieres. Te tienes que... Y repito, está, no está el acceso, tío. O sea, el problema es la accesibilidad que tiene eso. Rincones oscuros de internet van a existir siempre, ¿vale? Pero no están al acceso, Forajido. Es que Telegram se lo puede bajar tu hijo o tu hija. ¿Me entiendes? ¿Qué me estás contando? No es lo mismo. No es lo mismo, tío. El acceso que te da Telegram a rincones oscuros de internet de una forma tan sencilla, sin investigar nada. Es que entre los chavales del colegio dicen, toma, descárgate Telegram. Y se pueden hacer lo que quiera con Telegram, tío. ¿Entiendes? O sea, es que no es lo mismo. La facilidad que da Telegram de acceso a rincones oscuros de internet es peligrosísima, tíos. Es peligrosísima. Dice sin voz, pero eso es como si dices que no te gustan los coches porque voy a atropellar o secuestrar a gente con él. Ya estamos con la falacia. Ya estamos con la demagogia de Chimbo. Espérate, porque ahora tengo que pensar tu frase, ver por qué no tienes puto razón y estar aquí teorizando para que tú lo entiendas. Vamos a ver. Dice Simbo, pero es como si dice que no te gustan los coches, ¿vale? Porque puedes atropellar o secuestrar a gente con ellos. Telegram es muy buena aplicación, pero como cualquier cosa puede usarse con malos fines. No, no es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los coches... ¿Vale? Que tú puedes atropellar a gente, punto uno, ¿no? Los coches tú puedes atropellar a gente, puedes secuestrar gente con ellos. Tienes una legislación con los coches, estás matriculado, es identificable, hay sistemas de cámaras por la calle que te identifican la matrícula, hay Pegasus volando por el cielo que a 3 kilómetros pueden verte la matrícula, hay identificación facial, hay un montón de historias, sí. Estás documentado, ¿sabes? Telegram, te quita todo eso. Anonimato 100%, simple. Si tú me dijeras que los coches son ultra anónimos y mientras estás dentro de tu coche es imposible pillarte, saber quién eres, lo que estás haciendo y puedes hacer cualquier tipo de delincuencia al volante, te diría, ok, te lo compro, es igual que los coches, porque te da acceso a una cosa tremendamente potencial que es el coche, que es una cabina anónima de la cual nadie sabe tu cara, tiene los cristales tintados, no tiene matrícula, encima tiene un botón para hacerse invisible y desaparece en mitad de la nada como si fuera el coche fantástico, pa, para, pa, ¿vale? Entonces te diría, vale, sí, joder, es que los coches son peligrosísimos, tío, habría que regularlos. Pero es que ya están regulados. ¿Que se pueden seguir haciendo maldades? Correcto, por WhatsApp también. Pero ¿cuál es la diferencia entre WhatsApp y Telegram? Que en WhatsApp te pillan. Tú haces maldades por WhatsApp y te pillan. ¿Vale? Pues entre el sistema este de conducción fantasioso que yo me acabo de inventar con coches invisibles y cristales tintados y el que tenemos ahora mismo sería diferente de WhatsApp y Telegram. ¿Lo ha entendido, Chimbol, o no? No me seáis falaces, por favor. Dice Forajido, cada uno lo usa para lo que quiere, es como ir a una biblioteca. Pillas el libro que quieres y te interesa, ¿no? Forajido, cuando por Telegram alguien le haga grooming a tu hija y le pida fotos desnudas, ¿vale? Te diré, hey, cada uno usa Telegram como quiere. Es como ir a una biblioteca, tú pillas el libro que quiere, pues ya el pederasta ha pillado a la niña que quería o al niño que quería. No te vayas a quejar, ¿vale? Es que si nos ponemos a soltar falacia, yo también sé. Valdric dice, buena, pero prohibimos o educamos, dice Valdric. Valdric, no es una falsa dicotomía. ¿Por qué solamente, por qué tiene que ser un o? ¿Por qué no y? Prohibimos y educamos. ¿Me entiendes? ¿O por qué no prohibimos mientras educamos? Y cuando la gente esté educada, entonces dejamos de prohibir. ¿Me entiendes? Creáis falsa dicotomía cuando no la hay. Sería, no puedes usar coches sin matrícula y con todas las lunas tintadas. Algo así. Aún así estoy de acuerdo con Simbo. Hay que culpar el uso, no la herramienta, dice Silver B. No, incorrecto, Silver B. Hay que culpar la herramienta cuando la herramienta no está regulada y no pone de su parte, ¿vale? ¿Por qué? Yo qué sé, tío. ¿Por qué te...? Es que estoy intentando buscar ejemplos para que entendáis. ¿Por qué te piden el DNI cuando compras un tranquilizante en la farmacia? Muy potente. Te piden el DNI cuando compras un diazepam en la farmacia. Porque la herramienta se tuvo que regular. El diazepam, la compra de tranquilizantes se tuvo que regular, porque si no la gente abusaba de eso, ¿verdad? Una vez que está regulado, entonces sí que ya no hay que culpar a la herramienta, ya podemos culpar a la persona que aún así sigue buscando las triquiñuelas para usarlo mal. ¡Mal! Siempre va a haber gente que use mal una herramienta. Eso estamos de acuerdo, los coches, los cuchillos o los bates de béisbol. Siempre va a haber gente que use mal una herramienta, ¿vale? Pero vamos a intentar reducirlo regulándolo. Es que el problema es que Telegram no está absolutamente nada regulado. Telegram no está absolutamente nada regulado. Los que uséis Telegram sabéis lo que estoy hablando. ¿Vale? Ya se ha puesto en plan Nachi de Hechizum, me sale el 8%. A ver, ¿qué ha dicho por ahí?
Dice Formación Tortuga, el tema de Telegram con la privacidad viene de sus orígenes como sistema de mensajería con el que organizaban los grupos opositores y Telegram los protegía. De hecho, hace años tenía muchas caídas porque el gobierno les cortaba el cable. Eso era el gobierno ruso, ¿verdad? Telegram es de Rusia, ¿no? Forajido dice, por mi parte, a mi hijo siendo menor de edad no va a usar lo que él le dé la gana, que puede ser dañino para él. Luego con 18 que haga lo que él vea bien. Pero Forajido, ¿con 18 te parece bien que tu hijo o tu hija le hagan grooming por internet? Es que me está diciendo que como ya tiene 18, le pueden extorsionar por internet. Y Telegram pone pie a eso, tío. Y aparte, ¿tú vas a estar vigilando a tu hijo o tu hija cuando tenga 16, 17 años? Porque sigue siendo menor, pero 16, 17 años, incluso 14 o 15, son tíos y tías como trinquetes ya. Siguen siendo menor. Pero tú vas a estar con 17 años vigilando a tu hijo o tu hija. Es que yo creo que me estáis contando fantasías por tal de justificar el anonimato extremo en internet, ¿no? Simo dice, vale, pero yo no estoy hablando de la legislación. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si es que estamos hablando de la legislación, Simbos. Si tú no estás hablando de la legislación, es que tú has empezado una conversación diferente a la que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de legislar Telegram. Si tú estás queriendo hablar otra cosa, ya no leo más tu párrafo, porque encima me has puesto un tochado, cabrón. Me parece genial lo que me cuentas, que no te estoy diciendo nada. Pero si ya de entrada me dices que tú no estás hablando de legislación, siguiente, next. Yo estaba hablando de legislación. Lo que no me puedo poner es hablar de temas secundarios que se os venga. Oye, que yo no estoy hablando de legislación, que yo estoy hablando de si es mejor el bacon o la panceta. Ah, pues entonces haberme lo avisado, cabrón, porque yo estoy hablando de legislación, no me cambies el tópico del café de Mongolia. Aún así te voy a leer el párrafo, va, porque si no me dirás luego que demagogia. Dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es una buena aplicación. Te pongo otro ejemplo, el navegador Tor es descargable desde la App Store y se permite acceder a la web porque te anonimiza y te salta los bloqueos de tu proveedor. Es mala aplicación, no porque puedo usarla para abrir el marca, pero puedo entrar para comprar muñeca china con la cara de mi vecina al cuarto, depende del uso. Pero lo de Tor, Simbos, recuerda que tú eres un superusuario, ¿vale? Lo de Tor no está tan extendido. Yo, para saber cómo se descargaba Tor, yo, que soy un usuario, no soy un superusuario, ¿vale? Pero soy un usuario avanzado, podemos decir, ¿vale? Quiero decir que no soy un usuario básico. Yo tuve que investigar cómo coño se descargaba Tor. Hasta que vosotros me dijisteis, no, si no es tan difícil, te entras a la web de Tor, te lo descarga, te registras y ya está. Y vale, ¿cómo busco? No busca como cualquier navegador. Vale, pero ¿cómo me salen los resultados de la web? Bueno, pues tiene que poner al final punto .onion. Si no, y vale, ¿cómo busco los resultados punto .onion? Vale, busco resultados punto... O sea, ya tienes que investigar. Telegram no tiene nada de eso, ¿vale? Telegram está al lado de WhatsApp. Mensajería, WhatsApp, Telegram, Signal, bla, bla, bla. Es lo mismo. Y tiene un buscador arriba donde pone películas piratas, muñecas chinas, pornografía de niños. Lo pone todo arriba. Es que está todo arriba. ¿Vale? O sea, es que no... Tor tiene un nivel más de dificultad. ¿Me entendéis por dónde voy? Buenos días, Yeropa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Dice Simbo, hay que concederle que Telegram no pone de su parte para que se regule. Es cierto. Pues a eso es lo que voy, ¿me entendéis? Yo estoy hablando solamente de legislación, gente. ¿Vale? En el momento que tú pongas una legislación más estricta y dentro no se puede hacer ilegalidades, que anonimice todo lo que quiera. Que anonimice todo lo que quiera. Otro fan del Capitán América en Civil War. Nachi. Del Capitán América no. En Civil War al revés. Iron Man quería identificar a la gente y Capitán América quería anónimo. Dice Silvio Rival, la regulación te la tengo que dar, pero esa no tiene contraargumento. Claro, sí, yo solamente hablo de regulación. El anonimato yo lo veo bien siempre y cuando no se use para temas ilegales chungos, ¿vale? Temas oscuros, tío. Yo entiendo que a veces el anonimato es necesario porque hay países, ¿vale? Hay países que van en contra de ideologías políticas y persiguen opositores políticos y todas estas cosas de periodismo y tal. Y el anonimato a veces es interesante para este tipo de cosas. Pero hay rincones oscuros de internet, gente, que de verdad que no queréis ir, ¿eh? O sea, nos tengo que recordar en la época de las snuff movies. Los que tenéis aquí pelitos en ciertas zonas pudientes, sabéis la época de las snuff movies, qué horror. ¿Vale? ¿Vale? O sea, tío, estas cosas Telegram las facilita, ¿me entiendes? Es que da miedo. Cada vez que leo una noticia de que un grupo pederasta se ha desarticulado porque tenía un grupo en Telegram no sé cuánto y al final se requisó el móvil a uno y se vio el grupo, es como, y no pueden perseguir al resto porque son todos anónimos. Y hay lo mismo 2.000 personas en un grupo anónimo de Telegram viendo pornografía de niños y no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes son porque es anónimo, ¿vale? Y Telegram no quiere identificar a sus usuarios, así que... Dice Chisun, con mi móvil puedo hacer fotos de menores y la... ¿Regulación de las cámaras de fotos? No puede hacer fotos de menores, Chisu. Hay una regulación legal que te dice que no puede hacer fotos a menores. Entiendo lo que quieres decir, que no hay una cosa que automáticamente blurree la cara del niño, no hay un software aquí dentro que automáticamente blurree la cara del niño, detecte un niño y no te deja hacer la foto. Entiendo eso, ¿vale? Pero la herramienta está regulada. No puedes hacer fotos a niños. Ni publicarla, ni nada. Pero son mis hijos. Bueno, tus hijos podrás, pero
A los hijos de otro no puedes sin autorización expresa. Pero si son niños que están en mi colegio, tampoco. Pero si soy profesor de esos niños, tampoco. O sea, que todos los TikTokers, profesores TikTokers que veis en internet subiendo vídeos bailando con sus niños de la escuela, eso está prohibidísimo. ¿Y por qué lo hacen? Porque se están sacando la ley. Se puede denunciar. Es denunciable. Y de hecho hay una cuenta de Twitter que se encarga de eso. Que Puigdemont iba a decir Duchemont. Pablo, creo que se llama, ¿no? Tocayo mío, ¿no? Pablo Duchemont, creo que se llama. Que es perito de internet, perito de esto, de cosas de internet y todo el rollo, ¿vale? Yo le sigo la cuenta de Twitter y la verdad es que denuncia todas estas cosas y es muy interesante. O sea, la herramienta está regulada, tiene un marco legal, ¿vale? Otra cosa es que tú la usas para otra cosa y entonces habrá que perseguir a la gente que no cumpla el marco. Pero es que Instagram ni lo tiene, tío. Instagram no hace nada por regular nada, tío. Dice Socar, por no planear la panceta para una burger, el bacon. para móviles solo, instalar y usar, claro. Control parental y punto, dice Forajido, ya. Tor lo usa más gente de la que te crees, dice Forajido, seguramente. Pero el acceso es más difícil. El control parental me parece bien la parte de educar, ¿vale? Control parental me parece bien la parte de educar, me parece genial, ¿vale? Pero es verdad que hay todavía mucho trabajo por hacer y mientras tanto se están cometiendo ilegalidades. Entonces, ¿qué hacemos? Habrá que prohibir y mientras educar, y cuando esté toda la población educada y tengamos un sistema educacional que hable de todo eso, entonces quitamos las prohibiciones, ¿no? A mí me parece bien. Parece un buen trato, quiero decir. Te deja mucho en público, pero cuando bajas a Cádiz y te pasas por Gibraltar, bien que lo usas. Ya, ¿verdad? Impresionante cómo me salto la valla. Simo dice, también pienso que la legislación no depende de Telegram, sino de los organismos internacionales. Hombre, claro, es que Telegram no va a poner vallas al campo si no se lo piden, si no se lo exigen, ¿no? Si la ONU, la UE, la ESA, la madre los parió todo, dicen, deja entrar o cerramos, o entramos con un machete en tu oficina, se conseguiría. Claro, sí, sí, no, totalmente. El problema son lo he dicho, ¿cuándo Europa le va a poner trabas a Telegram? Esto es una cosa que llevo diciendo en muchos cafés de Mongolia. ¿Cuándo Europa le va a poner trabas a Telegram y a Signal y a todas las mensajerías anónimas? Una mensajería no puede ser 100% anónima. Ni una mensajería ni nada. El anonimato en Internet también tiene que tener límites. Porque lo que no podemos permitir es que la gente haga cosas tremendamente ilegales, hablo de tremendamente ilegales, ¿vale? Con un anonimato 100%. Debería tener algún tipo de vigilancia. De hecho, si no quieres dar el nombre del usuario, al menos Telegram te tendría que tener identificado a ti y controlar lo que se habla. Entonces, si tú creas un grupo de Telegram que habla de pederastia no sé qué, ¿vale? Debería saber todas las personas que lo crean, todas las personas que hablan de ese tema y denunciar a las autoridades. Debería ser Telegram que decir, oye, no te voy a decir todos mis usuarios que tengo en Telegram, pero sí que te voy a decir qué gente ha entrado en este chat de pederastia, o sea que, mira, pum, y lo pone en conocimiento a las autoridades. Ya está. Algo así, ¿sabes? Si quieres. Profesor Duchemont, eso, Formación Tortuga, guay. Va. Vale. 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 No era una carta, pero... soy el único que usa Telegram para ver chollo. Yo es que no uso Telegram, tío. Nada más que hablaba con mi padre, pues es un pesado, tío. Dice Lady Aini. Joder, me cuesta mucho pronunciar tu nombre. Aini, Lady Aini. Es muy largo. Yo soy ignorante de eso, pero creo que salió un capítulo en una serie policíaca de eso. Sí, no, ni idea. Dime dónde están esos rincones. No es para mí, es para un amigo, dice Jota. No me digas eso. En Japón no puedes hacer fotos en silencio. No puedes hacer fotos en silencio. Siempre haces fotos para poder saber quién es el. Es un salido mental haciendo fotos bajo la falda. ¿Ah, sí? ¿En Japón la cámara tiene que tener sonido? La herramienta no está regulada. Existe una regulación genérica, pero es lo mismo que Telegram. Si yo tomo fotos de menores y nadie se entera, es lo mismo que Telegram. No te entiendo, Chisum. O sea, no hay un marco legislativo o un marco legislativo demasiado laxo para Telegram, ¿vale? O para las aplicaciones de intercambio de mensajes anónimos. Sin embargo, para el tema de las fotos y la privacidad y todas estas cosas, sí que existe un marco muy 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 estricto. No entiendo por qué dices que para las cámaras no existe legislación. Dice Lemno, los que usamos la app de forma legal tenemos que cortarnos los pies porque los mierda de los padres no quieren hacer su trabajo. Si no quieres educar a tu hijo, no lo tengas. Ay, Dios mío. Casi 3 horas de entrenamiento de educación roja un martes por la mañana. ¿Me puede ir? Que el jefe me llama, dice mucho chile. Sí, sí, vamos a acabar ya. Me queda una noticia, joder. Bueno, pues nada, esto, ¿vale? Que van a poner esto en WhatsApp, gente, y ya está. Veremos a ver, vamos a ver cómo queda, ¿vale? Las cámaras tienen una cosa que se llama metadatos. También, por ejemplo. En Japón lo he leído, los móviles tienen prohibido quitar el sonido de las fotos. Ni idea. Bueno, pues para que veas que tienen un problema allí, he tenido que crear un marco reglamentario para aquello, porque tienen un problema, ¿vale? Hay veces que cuando hay un problema hay que reglamentarlo, ya está. Regularlo, perdón. En fin, siguiente y última noticia. Embracer Group, que será un grupo que no conocéis la mayoría porque de estos que pasan desapercibidos, es un grupo de videojuegos, ¿vale? Este Embracer Group es un de estos gigantes de los videojuegos enorme, ¿vale?
que ha comprado muchísimos estudios de videojuegos, ¿vale? Pues Embracer Group estaría valorando vender Gearbox Entertainment. Gearbox yo creo que es el de Gears of War. No, Gears of War no es. Es el de juego este de shooter que es como cel shading. ¿Cómo se llama? El que sacaron ahora. Borderlands. Es el de Borderlands, ¿no? Gearbox Entertainment, ¿no? Vamos a ver, dice el holding sueco. Embracer Group está valorando qué hacer con Gearbox Entertainment, el equipo de desarrollo responsable de Borderlands. Y una de las opciones que porque lo compre Phil Spencer. ¡Phil! ¡Ahí te mando otro para que lo compres! Que tiene sobre la mesa es la de vender. Según la fuente de Reuters, el movimiento tendría como objetivo apuntalar la fianza de la compañía, que ha pasado el pasado mayo sufrió un duro golpe en la bolsa tras fracasar una importante acción estratégica con Arabia Saudí. Reuters también afirma que si Embracer Group estudia la venta de Gearbox Entertainment se debe a que hay un interés por parte de las terceras compañías. También es por necesidad. Como todo el mundo sabe, el holding se encuentra en medio de una reestructuración a gran escala, que incluye todas las opciones, desde los despidos a la cancelación de juegos. La operación para desprenderse de Gearbox Entertainment aún se encuentra en la fase de exploración y podría terminar en nada, pero por lo pronto Embracer Group se ha hecho con los servicios del banco de inversión de Goldman Sachs y Aream & Co. Y compró Gearbox Software en febrero de 2021 a cambio de $1,300 millones. Joder. Desde entonces, Gearbox Entertainment es el grupo operativo dentro del holding sueco y además de desarrollar sus propios juegos, edita los de otros. Una de las últimas apuestas es Remnant 2, que ha vendido más de 1 millón de unidades y en camino tiene Homeworld 3, juego de estrategia que a mí la saga Homeworld me gustó bastante, la verdad, en su momento. También cuenta con una unidad encargada de maximizar el valor de las propiedades intelectuales y transmedia. En total, Gearbox suma 1.874 empleados. ¡Joder! Gearbox tiene 1.874 empleados y forma parte de Embracer Group, que tendrá 50.000 millones, ¿no? Y su director ejecutivo es Randy Pitchford, uno de los fundadores. Bueno, el primer nombre que viene a la mente para comprar Gearbox es Take-Two. Ambas compañías tienen una larga y estrecha relación y la operación de una compra reuniría en Gearbox a Gearbox y Borderlands bajo un mismo techo. Ah, no, pues entonces Take-Two es el que hace Borderlands y Gearbox es el que lo edita, ¿no? Debe ser, ¿no? Espero una pregunta antes de irme. ¿La partida de Monopoly se acabará cuando los saudíes se lo compren todo? Que se den prisa si es ese caso. La verdad es que no lo sé. Gente, con esto lo dejamos por aquí. Muchas gracias a los que habéis estado en este mega café de Mongolia super largo y extra fuerte de hoy. Nos vemos luego a las 4 de la tarde jugando a cositas nachis. Y al resto, veo mañana el café de Mongolia a las 9 de la mañana, la previa. Gente, un besote. A descansar. ¡Chao!